Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se escucha? Casi me olvido de la musiquita. Casi. Vamos a agregarla ahora. ¿Dónde estás? Acá. Bueno, capítulo 59 de nuestra campaña, Daniela Darwin, sean todas las personas bienvenidas. Creo que este es el tercer stream de este año ya. Sí. ¡Wow! Bien, hay muchas cosas para hablar, pero vamos a dar los anuncios antes que cualquier otra cosa. Así nos los sacamos de encima rápidamente. Ayer nos llegó un regalo de WJ de láser, por si se perdieron el stream en el que los mostramos. Te voy a mostrar algunas cositas que tenemos. Puede ser el cuarto también, sí, no me acuerdo. Va a estar todo disponible. Perdón, el stream de ayer donde mostraron las cosas va a estar disponible este sábado a partir de las 9 de la noche. Algunas de las cosas que nos mostraron, que nos trajeron los WJ de láser, son torres de dados o bandejas para tirar dados. Por ejemplo, esta torre de dados que está buenísima, porque como ven tiene ventanitas y ladrillitos. Y metes el dado ahí y sale por acá. Genial. Después tenemos esta bandeja que... Acá vas acomodando los daditos y acá los tirás. Y después tenemos otra mucho más grande, que no la pude sacar rápido, que es todo un castillito. Tiene cuatro torres, dos murallas, y adentro es un tablero también. Pero la que más me gustó a mí, que es algo que me encantó, es esta de acá. Y así como la ven, es súper simple. Metés el dado acá y sale por acá. Porque a mí no me gusta tener cosas muy grandes detrás de la pantalla del DM, porque ya tenés muchas cosas detrás de la pantalla del DM. Entonces, esa torre de dados me facilita todo. Y ahora la tengo arriba de mi bandeja de dados y va a hacerlo con lo que voy a tirar dados. Está buenísimo. Súper genial esta increíble torre de dados con el loguito de aire. Ahí está el link en el chat. Si quieren comprar algo de su tienda, tiene un montón de cosas. Y si usan el código Tabernatureros, van a tener un descuento. Digamos. Entre nuestros últimos videos, recuerden que pueden ver el último análisis que hizo Lu de la peli de Dungeons and Dragons y un taller sobre flashbacks que hicimos también. Que es sobre saltos temporales en la narrativa. Y el próximo, creo que es este domingo ya, sale un video de un sistema que hace mucho quería contarles, que es súper raro el sistema y está buenísimo. Mañana tenemos el Jardín de los Presentes. Si no vieron el último capítulo, les recomiendo que vayan a verlo porque pega un volantazo a la historia terrible. De todo, a todos los personajes les pasa algo. Y por último, queremos de nuevo contarles que somos embajadores de D&D Latinoamérica, en el cual formamos parte del grupo que se encarga de promocionar D&D con esta iniciativa de traducir los manuales. De hecho, el último manual está hecho con un montón de creadores de contenido de rol de Latinoamérica, que es fantástico. Así que si quieren participar de eso, pueden ir al grupo de Facebook que está ahí en el chat y buscar mesas, unirse a mesas, compartir memes, noticias, lo que sea. Bien, algo que veníamos preparando nosotros, pero todavía no lo anunciamos, es que mayo y junio van a ser meses en las cuales vamos a tratar de hacer colaboraciones y crossovers, porque uno de nuestros narradores va a estar de vacaciones 2 meses. Así que... uno de los dos, no sé yo. El Ordi va a estar de vacaciones, así que vamos a tener un stream libre en el cual vamos a aprovechar para hacer cosas. Entre esas cosas, algo va a salir. No queremos perder esa oportunidad de jugar un montón más de rol. Queríamos mostrarle algo que Lu hizo para todos nosotros este fin de semana, que nos hizo estos almohadones. Hizo uno para cada uno. Están buenísimos. Miren lo que son. Me Estamos gustó mucho. planeando en un futuro habilitarlos para el público, pero ahora tenemos uno cada uno de nosotros y está genial. Miren lo que es este chester. Duermo abrazado a esto, Es una quiero que lo locura, sepan. una locura. Todavía no lo puedo creer. Y creo que eso es todo. ¿Estamos? Antes de arrancar, Dale. queremos contarles que este finde estuvimos juntos Ah, es verdad. Dale, dale. presencial y fue una locura. A los que no lo sepan, León es muy alto.
Quizás haya fotos el fin de semana. Muy alto. No lo sabemos. Que sacaba el pibe de todo el fin de semana, Muy alto. Muy alto. No, pero la pasamos increíble. Toda la gente me llevó a conocer lugares re lindos. Comimos un montón y bueno, fue todo muy, muy cool. Así que nada, y esperamos pronto estar en alguna convención. Así que no solamente vamos a poder estar nosotros cuatro juntos, sino que además ustedes pueden sumarse y comer un montón con nosotros también. Así Sí, que, claro. nada, más novedades próximo a salir. Así que los mantenemos al tanto, porque queremos hacer un montón de cosas con estado físico, si queremos que estén ahí y que nos vean haciendo cosas, y compartir un montón de momentos con ustedes también, porque no solamente son un nombrecito en el chat, sino que queremos realmente conocerlos y que, bueno, para eso tenemos que estar, aunque sea en la placita, pero nada, Aparte pronto, pronto. hay un montón ahí que ya hace un montón que nos Sí, sí, conocen sí, y que sí. nos Eso. conocemos. Ya hay confianza, ya nos tiran bardeo Sí, tal cual. Sería genial ir a una convención y encontrarnos con gente que nos sigue. Sería buenísimo. Sería buenísimo que tengamos una ya preparada. Bien. Bueno, una vez eso fuera ¿fuera de dónde? Bueno, no importa. Una vez con eso fuera del lugar, todos los anuncios y los saludos y demás, vamos a empezar a jugar el capítulo 58, 59. Se confunda como me hice yo. Niñera de la luna. Como siempre, todas nuestras aventuras empiezan con las escenas del capítulo anterior y de esto se encarga el grupo. Así que cuando quiera. ¿Hacemos lo del D4 de nuevo? No, 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 no. A ver, Lufe, la última que quiere hacerlo ahora. Yo designo a León. Pero León tiene la carta trampa. Sí, yo no Yo bailo. designo a Cris de acá. Ahí va, ahí va. Te ayudamos desde acá. Okay. Nuestra última aventura comienza con nuestros personajes arriba del Nube Solitario. Luego de haber escapado de un barco que era una especie de puerto flotante con un montón de malandros a bordo, decidimos continuar nuestro viaje en busca de aventuras. Viaje que se vio complicado por una tormenta. En medio de esta tormenta, tuvimos un encuentro con un gigante, gigante que parecía estarse peleando con el cielo mismo. Luego de una pelea con el cielo y de muchas cosas que pasaron a bordo del Nube Solitaria, que incluye la destrucción completa de un cañón, la destrucción completa de una habitación, la reparación completa de una habitación, muchos, muchos combates encima, muchas maneras nuevas de explorar la magia, muchas maneras nuevas bueno, de poderes, cosas que ustedes ya vieron en el stream anterior, y si no lo vieron, pueden verlo en YouTube. Pero todo ese caos de a bordo terminó cuando unas criaturas abordaron el barco, las pudimos derrotar y pudimos escapar de un ojo de huracán que se había empezado a formar, donde también hay un remolino en el agua, con un kraken en el medio, y luego de haber peleado con tres sombras y me dos sombras y medias, perdón, pudimos escapar ilesos de la batalla. ¿Qué más? Además. Excepto nuestras psiquis y nuestros cocoras. Exacto, y ese fue tu regalo de cumpleaños, Helu. Además, terminó con una escena hermosa en la que durante la batalla algo negro se pegó al barco y luego de acercarnos a ello y de ver qué era, descubrimos que era una medusa gigante hecha de nubes y que sus tentáculos eran parte de la noche misma y que toda esas nubes y tormentas y la pelea con el gigante, con el cielo, no era más que la naturaleza defendiendo al Nube Solitaria. Porque están pasando cosas dentro del Nube Solitaria, cosas que nos vamos a enterar en el capítulo de hoy. Así que esperemos que disfruten un montón de esta aventura, tanto como nosotros. Así que dejo al mejor DM de la galaxia. Antes, Chelu, yo creo que a partir de ahora puede ser los resúmenes ¡No! ¿Por qué? Cristeca. La verdad, Voy a jugar mi carta trampa. No. No, lo que estén a favor. no.
Bien. Listo, ganamos. Bueno. 2-1 ganamos. Vamos a empezar. Efectivamente, como dijo Cristecas, esta cosa que se había pegado al barco era una medusa. Y si recordamos cómo había llegado al barco, era porque el gigante la había revoleado. Y había caído en el barco. No, no. Perdón, esto ya entre paréntesis. No me he dado cuenta de la cantidad de cosas que habían hecho la sesión pasada. No seas así. Si no lo empeores. Yo suelo agregar cosas. Ah, esto estaría bueno que pase. Y tipo, se van acomodando tipo dominó. Bueno, genial, entonces. Como dijo efectivamente Cristecas, esta medusa había vuelto al cielo y después se había despejado completamente, dejando la noche tranquila y el mar sereno. En el cual tuvieron un momento para respirar. Listo. Ah. Acá. Bien. La de agua. Sí, si no tenés el sonidito natural de la ciudad de fondo. Ay. Creo que perdí mi música. Acá está. Bien. ¿Encontraste? Sí, sí, sí. Después de la pelea en el barco contra las terribles criaturas que habían emergido de lo que después entraron en una medusa, y haber luchado contra las terribles corrientes de ese Kraken, nos encontramos 2 semanas más tarde. Este barco ahora está en condiciones, no voy a decir perfectas, ni voy a darle ningún otro adjetivo de calidad, porque nunca lo tuvo. A diferencia de las otras veces que se subió en el barco, esta vez las maderas están secas, las maderas están sólidas, los escalones son fuertes. Todo lo que hizo Baggins para recuperar el barco tuvo éxito. Tuvo éxito al punto de que había logrado calcular exactamente cuándo se iba a reparar el barco de manera natural. De a poco, cada rechinido que tenía se fue reduciendo hasta algo aceptable que pude tener. El bamboleo natural de la nave también se redujo a algo aceptable. Y ahora se sienten que están en un barco que podría cruzar el océano. Todo gracias a Pain resolviendo los problemas que haya generado al romper el reloj. Ay, no se falta, soy tan chica, malo. Y evidente. Pero bien, la tripulación se encuentra relajada. No solo el clima está calmo, sino que no se ve nada más que agua y cielo en cualquier dirección en mucho tiempo. Parece que están solos en el mar. Vieron algunos pescados. La única nube del cielo. La única nube del cielo somos. Sí, exacto. Vieron algunos pescados, los cuales tal vez incluso los comieron porque Sonrisas pescó alguno. Que eran pescados y no peces. Hay pocas olas, casi nada de olas. El viento los lleva plácidamente a velocidad de crucero. Y ahora les voy a preguntar qué hicieron sus personajes durante esta semana. Yo, gracias por la suscripción. Qué grande. Gracias, Yo. Vines tiene tanta habilidad que te repara la nave y sigue siendo la misma. ¡Vago loco! ¡Qué guacho eso! Bien. ¿Cómo va a funcionar esto? Ustedes me van a decir qué es lo que intentaron hacer sus personajes durante estas semanas. Vamos a ir una ronda cada uno. Después voy a ir al primero, le voy a decir los resultados y así hasta que más o menos se acomoden las cosas. Tienen 2 semanas, así que vamos a empezar por Kaiden. Bueno, te leo lo que te mandé, ¿eh?
Lo primero que hizo Kaiden, casi inmediatamente después de que se recuperó de todo ese gasto de energía, fue hablar con Albóndiga. Tenía que hablar con Albóndiga, tenía que solucionar todos esos problemas porque se sentía súper mal de lo que había pasado. No sé si recuerdan, pero si no recuerdan, por culpa de uno de los gritos que hizo que se desenfocara toda la tripulación, Kaiden como que cae bajo los efectos de eso y se vuelve contra Albóndiga y le pisa la cola. Y bueno, escuchó un chirridito de me dolió en la mente y le partió el corazón. Así que fue con Albóndiga, le explicó con mucho detenimiento y cariño y también hablando como la ella súper rápido, que no fue en absoluto propósito, que a toda la tripulación le había pasado, que habían estado bajo un momento de dominación de esta criatura y que él le pedía disculpas. Si Albóndiga acepta las disculpas, no sé si te los digo lo que yo tenía planificado o espero a que a ver el resultado de si Albóndiga acepta las disculpas o no. Vamos a esperar. Ok, listo. O sea, aparte del tiempo, Kaiden lo ocupó pidiéndole perdón a Albóndiga por sí. haberle pisado la cola sin corazón. Sí, esa fue una de las cosas que hizo. Vamos a la segunda. No, para. Vamos a darle. Bienvenida de Pimiento por hacernos un rey. Sí, gracias, Pimiento, por hacernos un rey. ¡Ay, gracias, Pimi! ¡Es un genio, Pimi! Ah, ¿querías seguir con otro Lions? Ah, sí, ahora vamos a ver qué hizo Jagger durante dos semanas. Jagger durante dos semanas. O sea, estuvo. ¿Qué intentó hacer alguna de sus actividades? Ok. Dentro de mis actividades estuvieron acercarme a Sonrisas y pedirle que por favor me enseñe a navegar en condiciones. Para mí es una cosa importante aprender a manejarme dentro de Nube Solitaria y dejar lo antes posible de ser el grumete. Así que estoy aprendiendo sobre sogas, sobre los nudos, sobre qué es lo que necesitamos hacer. Acabo de aprender también que esa cosa que giran sirve para direccionar el barco, lo cual es una locura para mí. No se me había ocurrido, pensé que lo dirigían con magia el barco, no importa. Así que eso. Además, he visto que Durn ha estado bastante en la vuelta practicando sus movimientos de combate y sin querer interferir mucho con él, en realidad, simplemente diciéndole, che, punta de la espada un poquito más arriba, la rodilla más abajo, podés hacer esto, podés hacer lo otro, sin interferir con su estilo de combate tan único, tan grundiano, dejarlo que haga sus cosas, pero bueno, ayudándolo por ahí. Y por otra parte, estoy intentando controlar un poco más mi magia, porque todavía la verdad es que no logro dominarla del todo bien, pero quiero empezar a darle formas. Así que estoy en eso. Perfecto. Vines. Bien. Segundo, que murió mi cámara web, porque obviamente... Perdón, quiero aprovechar de nuevo y agradecer a la escuelita de rol por... Qué grandes. Gracias, escuelita, si nos ven. Aprovechando que se le murió la cámara, Lu. Bueno, muchas gracias a todos los que están por acá. Ya saben que pueden ir a nuestras redes sociales y seguirnos y que también pueden seguirnos en todos estos lugares, que ya vamos a dejar el link. Menos en la calle, porque es un poco raro que te sigan por la calle. Y nunca había pensado esa respuesta. Pero... No, por la calle no se sigue a nadie, chicos, no. A no ser que estés perdido y necesites llegar a una parte y luego alguien te diga, che, seguime. Pero en este caso vos estás siguiendo a alguien más. Mirá qué gran discusión filosófica que se acaba de dar acá, no importa. Cosas que pasan. Bueno, mientras Lu recupera su cámara... Yo no tengo inspiración. Me acabo de ver en el lugar de ahí. Se ve el alma generosa. Vamos a... O si no puedo, o sea, hablar así. Ustedes se lo imaginan, como un radio teatro. Ok. Con la voz de Vines. Segundito, entonces. Vamos a hacer algo... No tengo la tecnología. ¿Qué va a hacer, Lian? Ya. No pasa nada, por suerte, recién empezamos. Bueno, yo voy a aprovechar y voy a ver si esto conecta mejor. Gané la tecnología. Ahí va. Creo que no.
Arreglaste como Vines. Da igual cuatro gente. FPS, ¿eh? Sí, no, cuando recién arranca esta manera. Creo que el problema es el Wi-Fi. Porque la cámara se conecta por Wi-Fi. Ah, puede ser. Bueno, vamos a aprovechar. ¿Qué hizo Vines estas dos semanas? Vines intentó arreglar ciertas partes importantes. Y ahí veo que está muriendo la cámara de nuevo. Intentó arreglar ciertas partes importantes del nube que habían sido extrañamente destruida durante toda la batalla contra el océano, básicamente, porque faltaba que salga un bidón del agua y nos pegue. La próxima. Perdón. Lo dije en voz alta. Ok. No escuché qué dijiste, pero después voy a ver la repetición. Dijo la próxima. Eso dijo. Qué buena persona que sos, León. Sí, no, no, increíble. Bien. Cuestión. Había algo en particular que Vine tenía muchas ganas de hacer hace bastante, que era instalar ciertos componentes que viene arrastrando en su mochilita hace mucho. No tengo la certeza de que haya podido instalarlos o no, eso ya me lo dirás, pero si depende de mí, yo voy a decir que funcionó bien y está todo perfecto. Bien, ahora Caen. Después de mediar con Albóndiga y explicarle su actitud hacia él, porque yo imagino que Caen se sentía mal y antes de ir a hablarle directo hizo algo por él, como bueno, querés algo para comer, lo que sea. Finalmente, cuando te sentaste a hablar con Albóndiga y le confesaste todo esto, sin expresión alguna y sin ningún tipo de cambio de tono como habla él, te explicó que él los estaba defendiendo a ustedes y él falló cuando te hizo efecto a vos, fue porque él no pudo defenderte a vos. No, Albóndiguita, no. No querés hacer llorar, León. Tengo que responderle ahora. Él te pide perdón. No, 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 bueno, esto va a ser una ida y vuelta de no, me tendría que pedir perdón, pedir perdón a vos. Es así. Él no hace ida y vuelta, él te pide perdón y hasta ahí se terminó la comunicación con él. Bien, yo sigo con Shire. Shire, Tornizas no solo está contento de que vos le hayas pedido que te enseñe, sino que tal vez se le subió un poco la cabeza. Así que te empezó a hablar de su vida de pirata, su vida en el mar, su vida navegando solo. Y muchas veces te llevó a dar vueltas en bote para que aprendas a remar, para que aprendas a entender las corrientes. Dio vuelta al bote y lo tiró a propósito para que vos lo levantes con él encima y cargó cosas en el bote. No, y lo viste incluso preparando clases para enseñar. Durante estas dos semanas pasaste algo así de 4 horas más o menos por día con Sonrisas durante las cuales él te explicó todo. ¿Para qué sirve cada parte del barco? No sos un experto en absoluto, pero sos un marino novato con derecho, digamos. Y de alguna manera generaste una pequeña conexión con Sonrisas en cuanto a lo que sería cosas de navegar, digamos. Vos podés, digamos, con tal vez una mirada o señalar algo, hay un entendimiento natural entre ustedes dos con los cuales pueden prestar atención al mismo problema y generalmente él tiene la respuesta. Ok, me encanta. En cuanto a lo de Dur, después vamos a ir a eso. Vines. La otra persona que pasó mucho tiempo con Sonrisas es Vines. Y algo sabemos de Sonrisas, que además de que le gusta navegar, que tiene mucha maña con
herramientas y demás. Así que tal vez no porque le pediste que te ayude, sino porque más o menos que se pegó. Y bueno, estuvo ahí esas 2 semanas con Vines. Espera un segundito, ahí está. Bien. Torisa te ayudó a instalar las cosas, o por lo menos, digamos, vos le pudiste dar indicaciones de qué hacer y qué no. La tripulación, el resto como que los miraba ir, venir y romper alguna parte del barco para cambiarla por otra. Manrel no preguntó nada en ningún momento, pero los vio ahí. A tanto de, cuando ustedes pasaban con las herramientas decía, yo soy el capitán. Y ustedes seguían, digamos, agujereando el barco. Pero la instalación inicial está completa. Lo que vos considerás que le hace falta es una buena fuente de energía para que todo esté conectado y probarlo. Pero durante estas 2 semanas el barco empieza a cobrar otra imagen cuando se ve desde afuera. Tiene más partes de metal, tiene más tornillos raros, tiene tal vez pequeñas puertas donde antes no había. Hizo un trabajo que Vagens y Sonrisas lo hicieron sin parar. La otra persona que ayudó en todo esto es Vidarliana, que es a cargar las partes pesadas o a sostener algunas partes grandes, las cuales se prestó sin quejarse, sin hablar tampoco. Era tipo, che, me sostenés esto, y puso la mano y esperó que terminen y se retiraba. ¿Caen? ¿Algo más? ¿Se puede llorar? Sí, dos cosas, y me adelanto si no me interrumpís. La segunda cosa que le pasó a Caen después de hablar con Albóndiga, van a ver que Caen en un momento agarró como un baldecito chiquito, haciendo una especie de escena muy cómica en la que una persona que no tiene absoluta fuerza lo intenta levantar. Logró poner albóndiga porque le pidió permiso en ese cosito. Y es agüita caliente y le puso un trapito. Entonces estuvieron una tarde de spa los dos juntos, ella con las patas en otro cosito caliente y albóndiga ahí. Perdón. Mientras hojeaba el libro. Todo el tiempo que albóndiga estuvo sumergido y giró sobre su propio dedo. Ah, estaba contento. Yo voy a decir que estaba contento. ¿Está bien? En un momento igual, ustedes, toda la tripulación, escucha que Caen pega un grito. Pero un grito de como éxtasis, de locura. Y se pone a correr por todo el barco, agitando en el aire una hoja, y no se le entiende qué dice, porque está hablando una mezcla entre los 6 idiomas que sabe, todos al mismo tiempo, hasta que se frena frente a Vines y le agita la hoja en la cara y le dice, Denny me dejó un hechizo. No sé cómo lo hizo, no sé en qué momento entró a mi libro, me debería preocupar, pero me dejó un hechizo. Así que Caen se pone súper enloquecida a practicar ese hechizo y van a ver que de vez en cuando alguna gaviota, con mucha mala suerte, pasa por encima del barco y se cae. Así que, hey, esta noche comemos gaviota. Aparecen en la cocina más seguido, no sé, pescados. Hey, vamos a comer pescado. Caen nunca da explicaciones, no siempre come. Pero aparece esa fuente de energía ahí extra. Ella estuvo practicando. Y la otra cosa, la última, es, supongo capaz que uno de los últimos días, Caen se va a acercar a Jagger y le va a decir, tenemos que hablar de eso que querías saber. Bueno, y con eso pasamos a Jagger. Voy a decir lo de Dur mientras pensás sobre lo que te dijo Kai. Los primeros encuentros con Edur y para corregirle su actitud o su forma de pelear son medio raros. Le cuesta recibir feedback. Lo notás instantáneamente. Tal vez es una cuestión de edad, tal vez es su estado de ánimo, pero te ignora un poco. Por otro lado, lo que sí notaste es que no es un peleador fuerte, es un peleador ágil. Y la forma en la que pelea tal vez es buena para él. Así que le fuiste por ese lado, porque vos de todas maneras sabés cómo debería moverse. Y de a poquito,
mostrándole lo que podría hacer mejor, sino convenciéndolo de que a él se le ocurrió, lo fuiste llevando y algunas poses las corrigió. Puede aprender a aplicar un poco más de fuerza, puede aplicar un poco más de destreza, se defiende un poco mejor y golpeó más veces el blanco de lo que lo había hecho. Y con esto llegó a nivel 2. ¡Qué bien, mi hermano! Tenemos un nivel 2 en la tripulación. Y te agradeció. Después de lo último que hizo de estas dos semanas fue agradecer. Bien. Qué lindo. ¿Algo más? ¿Querés resolver lo de Kaiden? ¿Lo resolvemos ahora, Kaiden? Kaiden te va a inundar con una marea de información. Porque así es Kaiden, y encima justo vos, una víctima, estabas pidiendo información. Así que lo que Kaiden se te va a sentar una noche, vos la ves que está bastante cansada porque estuvo súper practicando el hechizo, pero bueno, se acuerda. Y te va a explicar todo lo que ella recuerda y estuvieron escuchando con Cal y con Balin sobre leyendas y dioses antiguos. Y lo que vas a saber, básicamente, es que una de las primeras interacciones que tuvieron ellos fue en una isla donde había un barco que estaba maldito, que fue en el lugar donde perdió Manrel la movilidad de las piernas. Que ahí encontraron un mapa, que Kaiden te lo muestra, que es el mapa de Nuren que se mueve. Y te muestra una piedra. Y que en esa piedra había como unas inscripciones que hablaban de la leyenda del águila y el delfín. Y que como que eso es solo lo que se sabía y en ese momento no le dieron mucha bola a eso. El tema es que cuando ellos van navegando, porque tenían como objetivo, Vines y Sonrisas, encontrar un cañón mágico que habían encontrado en una leyenda, lo encuentran el lugar y para encontrar el lugar caen en el espacio de dos gigantes y uno les dice que bueno, los voy a soltar si me ayudan. Y cuando lo terminan de ayudar, lo que se enteran es que, al parecer, esos dos gigantes habían llegado tarde a una batalla en la que estaban metidos los dioses invasores con los dioses del sol, o algo así. Kaiden solo se acuerda bien que el barco que estaba hundido, de donde sacaron el cañón, era como el barco de los dioses del sol. Y que los nombres de esos dos gigantes que después se enteran mientras están corriendo de Freely en uno de, si no me equivoco, Ainsmore, que escucha así como al azar, en una leyenda que estaba contándole una viejita a unos nenes, es que esos dos gigantes, y quizás los nombres les sirvan, son Trentrenvilu y Kaikaivilu. Y que estaban peleando supuestamente con el dios de la justicia y la rectitud, que se llamaba Serib. Que ella no tiene ni idea, ella no conoce nada, no le importan los dioses, en su familia tienen una larga tradición de ignorarlos rotundamente después de algo que les pasó, porque como que el dios al que adoraban los Marala los dejó de lado, así que nada, nadie cree en nada de eso. Pero que el dios Serio parecía muy importante en toda la costa donde estaban, y no está tan segura en Cyr Amur, porque en Cyr Amur lo único que supieron es que como que los Tieflings adoran a una diosa que más que una diosa es un demonio, Makis, la diosa de del otoño y de los Tieflings. Pero algo importante, estos son sospechas porque nunca se lo confirmaron, porque lamentablemente Ralos mató al amigo tortugoide de Cali Baggins. Pero esta tortuga le había contado a Cali Baggins, que Kaiden se lo tuvo que sacar porque uno recordaba una cosa, el otro otra, entonces entre Vines y Cal iban hablando, y bueno, Kaiden fue juntando un poco, es que esta tortuga que se llamaba Murel les dijo que en realidad a los Gran Babas no lo adoraban los Grunts. Fue como que el Gran Babas los engañó para que lo adoraran, y que el Gran Babas en el principio de los tiempos se decía que tenía una forma parecida a la de un delfín, que al hacer experimentos con distintos tipos de razas, los primeros afectados fueron los tritones, fue deformándose, y por eso Kaiden dice, ok, quizás será el Gran Babas, el delfín del que hablaba la leyenda, ¿quién carajo es el águila? ¿Qué tienen que ver Trentrenvilu y Kaikaivilu? Kaiden te escupió todo eso y dijo, manejate, espero que te sirva.
Vamos a ir a Gaxacot, capaz que encontrás más cosas. Si querés, ¿qué? Si querés, Jagger, podés tomarte un segundo para digerirlo mientras voy con Baggins y nos cuento. Excelente. Vale. Baggins. Lo último que instalaron con sonrisas, con los restos del cañón que había instalado él, es un pequeño centro de mando en la parte de abajo, adelante, bien bien abajo adelante del barco, que tiene una ventanita por la cual podés ver. Sonrisas, recién está al final de estas dos semanas, te dice, ¿para qué sirve todo esto? Ah, ya vas a ver cuando lo probemos. Bien. ¿Qué es lo último que va a hacer Baggins, Uran? Literal, lo último que va a hacer, testear el sistema para ver si funciona. ¿Qué tanto? Y no, hay que hacer un stress test. Y testearlo al máximo porque... Bien. ¿Qué es eso de arrancar con un 10% de potencia? No. Bien. Recordá que te falta una fuente de energía. Necesitas algo que alimente. Que puede ser lo que vos quieras, digamos. Decime cómo va a ser el motor. Y qué te parece correcto para una fuente de energía. Y lo hacemos. Bien. El motor va a ser parecido al del... mi desplazador ahí, total de movimiento. Al del autito que había hecho. ¿Eh? Por el cual todavía Baggins está en luto. Por lo tanto, la fuente de energía va a ser la misma. Va a ser el foco arcano de Baggins. Que vas a tener que canalizar hechizos con ganas acá adentro. Sí. Bueno. Voy a suponer que no le vas a avisar a nadie cuando pase esto. Bueno. Baggins está demasiado concentrado en la ciencia como para recordar que hay otras personas en el bar. Perfecto. Dale. Entonces. Que... Justo perdimos tu cámara. Sí, fue muy divertido. Y va la Turdar acá a dar la inspiración dantesca. Está dantesca. Ah, León. Es para mí eso. Perdón, y creo que si está dantesca, porque voy a corregir algo antes de seguir. Sí, era malvada, pero se entendió. Pero tal vez están las dos habilitadas. Hasta no le pueden dar para mañana. Bien, no, está solo el antes. Está bien. Bueno, gracias. Voy a tratar de usarla de la manera más divertida posible. Bueno. Baggins. Sí. Estadito en la silla ahí. Casualmente agregaste cosas para estar más cómodo. Tiene un almohadoncito, un cinturón de seguridad, unas palancas. Y sonrisa está al lado tuyo, mirando todo, muy atento. ¿Qué vas a hacer? Bien. Voy a iniciar el sistema, porque bueno, mi silloncito tiene un cinturoncito de seguridad. ¿Eh? Así que, bueno, lo voy a usar. Pero tal vez, sí, le voy a decir... Tal vez no. Le voy a decir a Sonrisas que se agarre de algo. Ahí se agarra de algo. Bien. Voy a revisar que todas las configuraciones del compás prosperílico estén apuntando a donde tienen que apuntar. Voy a poner la llave, que es mi foco arcano, en el lugar donde tiene que ir, y voy a iniciar el mecanismo. Bien. El mecanismo lo inicias simple, básico, usando uno de tus pequeños cantrips como para imbuirle magia con tu llave.
¿Ves cómo las palancas tiemblan un poquito? Lugar. Toda la plataforma que tenés se mueve un poquito. Y sentís la electricidad recorrer cada uno de los componentes en las direcciones correctas. Todo parece estar funcionando. ¿Qué va a hacer? Bien. Lo que va a pasar, que es lo que van a... Y, perdón, antes de que describas todo. Para activarlo tenés que mandarle hechizos nivel lo más... Imagino yo que Vines lo va a querer probar con ganas. Así que sí. Yo creo que debería mandarle hechizos con ganas. Bien. Y ahora dale, dale. ¿Querés que haga una tirada de hechizo? No, después, después. Primero que se enteren todo lo que va a pasar. Bien. Lo que va a sentir la tripulación es primero una vibración muy fuerte en el piso. En el piso, en las paredes, en el techo, absolutamente todo va a vibrar. Y probablemente las cosas que no estén sujetas a algo se van a caer al piso. Y si son de vidrio, probablemente se rompan. Acto seguido, van a sentir una sensación muy extraña. Porque el piso, básicamente en el que están parados, se está levantando. Van a sentir... como el barco, sin aviso alguno y desafiando todas las leyes de la física y la lógica y probablemente la termodinámica, va a elevarse del agua. Mucho, mucho, muy elevado. Saltando, cual grun, grácil. Va a ser un salto bastante alto. Para hacer un barco. Va a saltar más alto de lo que un barco jamás saltó en la vida. Sí, así sea un metro, es muy alto. Sí. Pero el aterrizaje es mucho más gracioso. Salta con ganas, pero aterriza cual pluma. Y ahora es donde vamos a hacer la tirada de Arcana. Aterriza cual pluma, dijiste. No va a aterrizar cual pluma. Ay, y pluma. Todo eso va a depender de la tirada. Vamos a ver. Esto es muy divertido. Dame un segundo. Por las dudas le sumo mi más 4. Está bien. A ver, algo. Vamos. Necesito que me tires un de 100. Ay, no. No. Sí. Ay. El fin de Lamos con Lordi. No se tiran de 100. No se tiran de 100. 22. Gracias. De nada. Efectivamente. Ains, ¿qué hechizos usaste para darle poder? A Lordi en el chat diciendo no. Cada vez que hablo con Lordi me dice, no se hace mind control. Y yo vengo a hacer mind control la vez pasada. Quiero no quería hacer eso, quería hacer clic en el coso. No quería tirar daño. Rompiendo reglas. Es que todavía no me acostumbro con el cosito de D&D Beyond y la integración loca con la zaraza de la zarlanga. Ese es el hechizo que quiero usar, Thunder Wave. Pero a tercer nivel. A tercer nivel, perfecto. Impact bueno. Trueno, básicamente. Listo.
Efectivamente, como Vines, como Luciana suavemente describió, todos están teniendo un día tranquilo en el barco. Es un día más navegando en aguas tranquilas, como veníamos charlando, estas dos semanas de paz y tranquilidad, entrenamiento, generar vínculos con el resto de la tripulación, asegurar vínculos que ya estaban creados, comer cosas, aprender hechizos nuevos, buscar un poco de paz interior después de tanto tumulto. El barco empieza a vibrar, hace un ruido cual zumbido, tipo... Los que están cerca del costado del barco ven cómo se despegan los pedazos de metal del casco del barco que giran. Manre pregunta, ¿qué es eso? Siendo eso ahorita. Ruedas. Porque, bueno, tiene una silla de ruedas. De repente se escucha un trueno proveniente del mismo barco. El crack que hace la madera se alcanza a escuchar para que ustedes se den cuenta que están volando. El barco se levantó entero. Parece que va en cámara lenta, no lo pueden creer. Se miran flotando a unos metros de distancia porque el barco subió, llegó a la altura máxima y después ustedes siguieron un poquito más. En eso Manrel vuela, ustedes vuelan. Darliana vuela. El único que se queda estático es Albondia, porque está pegado al barco. En eso el barco empieza a caer con la trompa hacia adelante. Y ahí lo que ustedes veían en el cielo de repente se hace mar. Y es raro, porque miran para arriba, adelante de ustedes, y es mar. Antes veían el horizonte. El barco empieza a caer. Efectivamente cae el barco primero y después ustedes. A ver la tabla esa que sí. Se la estoy pasando. Y quiero... No, no, y todavía no. Me está consultando una tabla. Eso está muy mal, eso está muy mal. Perdón, perdón, me falta. Tuvo una semana para preparar esa tabla. Perdón, pero el comentario denota un día contaré la historia cuando te pregunté cómo iban todos. Gracias, Dada Hierro, por el raid. ¡Ey, gracias! ¡Bienvenido, gente! Claro, justo el artífice del barco acaba de instalar un mecanismo para que el barco salte. Capaz que no me morí. Porque si hay una estructura... Si hay un... Si hay un vehículo preparado para saltar, barco de madera. Segundito que me perdí acá. El barco comienza a caer. Los cracks y rechinidos de casi todo el barco vuelven a sonar como hace un par de semanas. Porque los mástiles no están muy sujetos. Adentro es un sonajero. Todo lo que está dentro del barco se choca contra las paredes. Caen todas las cosas. Todas las pequeñas cosas que cada uno tiene en su habitación vuelan, se cae, se rompe. Se escucha a Frilly adentro, que es la única que está abajo del barco, rebotar con todas las cosas. El resto estaba en la cubierta teniendo un gran día. Un gran mediodía después de comer algo rico. Un gran momento para alguien. Me imagino, me imagino. ¿Dónde está? Perdón, no encuentro. Acabo de convertir el mejor barco que tenemos, y acá, el único, en una caja de galletitas. Sí, 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 sí. Y que aparte arregló, o sea, ahora no se va a poder enojar con nadie más que consigo mismo. ¿Cómo que no? Lo acabo de mejorar. El barco choca contra el agua y se hunde con como si estuviera haciéndose añicos.
Cuando se hunde el barco, caen todos ustedes. Puf, 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 puf. Y barco emerge una vez más, haciéndolo saltar de nuevo. Vamos a hacer unas tiradas para ustedes, no se preocupen. ¿Really? ¿Really? Sí, bueno, sí, quiero que se que fue culpa de Baggins. Kaiden en el aire va a tirar a volar para ella y para el Bondia. Ah, no, el Bondia está pegado ahí, bueno. Kaiden se va a tirar a volar. Kaiden no va a caer. Está bien, está bien. No, no. Si no pierde toda la vida, Kaiden, en esa caída. No saben cuánto tiempo pasó. No saben cuán alto el barco saltó. No saben qué tan lejos en la distancia avanzó o retrocedió. No tienen ni idea qué pasó. Pero ahora hay problemas más grandes. El máster principal está quebrado sobre cubierta. De hecho, en cubierta, Kaiden solo ve al Bondia. Vamos a hacer una tirada de Jagger. Necesito tirar salvación de destreza. Ok. A ver, alcanzó a agarrar una de las togas, se colgó y vio como el mástil hacía a uno de los lados con la vela principal. Kaiden ve así todo el desastre. Tiger está ahí colgando de una soga intentando subirse al barco. El único que está parado además es Edur, que está abrazado al otro mástil. Y Darliana está nadando hacia el barco por allá. Sonrisas también. Manrey no se lo ve. No se lo ve. Está bajo cubierta conmigo. Perdón, Sonrisa está de verdad, está bajo cubierta con vos. Manrel no está a la vista, está en su silla de ruedas sola. Pero el barco ahora se mueve lento. Y parece que se hunde un poquito. ¿Qué hiciste? Dice Sonrisas, limpiándose la sangre que tiene en la cabeza porque se chocó con todo. ¿Qué hiciste? Creo que fallaron los desenredantes por gravedad sónica. Vamos a tener que testear de nuevo, pero primero tengo que ajustarlos un poquito. Bien. Kaiden, que es la que más... ¿Dónde está? ¿Qué vas a hacer? Voy a sobrevolar buscando Manrel o alguna especie de rastro de burbujitas a donde haya caído. ¿Tira percepción? Porque quedé arriba y, o sea, el primer golpe lo sufrí, pero el bajar no porque me tiré de volar. Percepción, ¡ay, no! Manrel, dependes de la percepción de Kaiden y es muy poco perceptiva. ¡Oh, sí! ¡Gracias, Dado! Alejate un poquito del micrófono. Por alguna razón se te satura. Ahí. A ver, ahora. Está mucho mejor. Ahí está, mucho mejor. Ahí va. Bien. Me lo había acercado porque otra vez me dijiste que no se escucha. Ahora volando así entre lo que parece ser un desastre, buscas a Manrel. Y otra cosa que se te ocurre buscar es un enemigo. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Y no hay nadie. No hay nada. Volás, Villarrena está nadando. Y además Villarrena tiene su armadura pesada. Le está costando sí, un montón llegar. Ella estaba entrenando cuando pasó todo. Y Manrel está ahí, en un costado, flotando. Boca abajo. Pum. ¡Boca abajo! Ok. Voy volando. ¿Didarlene está cerca? No. No, no la puedo ayudar, lo lamento, Didarlene. ¡Voy a Manrel! ¡Lo doy vuelta! Desde el agua, ¿no? Lo hago girar porque va a ser fácil. Tiene los ojos cerrados. ¡Le pego! ¡Le pego! ¡Manrel! ¿Ese es tu intento de aplicar medicina? No, ese es el intento de despertarlo. ¡Cállate, medicina no! No está durmiendo. No está durmiendo, ¿está respirando? Le pongo la mano en el. En acá. ¿Tira medicina? ¡Ay, concha! Medicina. ¡Voy a usar mi inspiración! ¡No! ¿Eso es un 1 o es un 7? ¡Ah, es un 7! Bueno, era más que lo que había tirado antes. Bien, no tenés ni idea. De que no se mueve. Oh, fuck. Tiene los ojos cerrados. Está todo caído.
Bueno, voy a apagar, volar, voy a caer al agua y nos voy a tirar volar a los dos porque no lo voy a poder levantar. Vale, haces eso. Mientras tanto, Jagger, estás pegando la soga, te subí al barco. Y ves cómo... Te sientes como si el barco hubiera caído al adentro del Kraken. Pero tarde, como 2 semanas tarde. No entiendo nada. Pero lo único que sé es que hay gente en el agua. Así que una vez me aseguro de que estoy seco y demás, agarro una soga, la giro y me tiro al agua. Bien. Me tiro al agua con la soga en la mano y me empiezo a ver a quién tengo más cerca. A Villarreal la ves nadando. Está re lejos y re cansada. Ok. Con la armadura puesta. Voy hacia allá. Empiezo a nadar hacia allá. Haceme una tirada de atletismo. 3. Se me acaba de ocurrir otra cosa. ¿Vos tenés la armadura puesta? No. Bien. Buena respuesta. Estaba descansando en cubierta, León. ¿Qué estabas esperando? ¿Que use mi armadura todo el tiempo? Aprendiendo a navegar. No, atletismo, no acrobatics. Ah, perdón. Menos mal porque he sacado conmigo. 14. Empiezas a nadar. Con la soga. Y Darlene te ve. Y la ves cansarse. No la alcanzás con él. Ok. Y se empieza a hundir. Por su propio peso de la armadura. Vos sabés que ella tiene una armadura completa. ¿Qué tan lejos estoy? No mucho. Te faltan apenas unos pocos metros. Ok. Entonces, voy a mirarla. Voy a calcular más o menos dónde está. Voy a tomar aire. Y... ¿Viste este? ¿Viste este? ¡Sí! Debajo de ella. ¡Bien! Bien. ¡Wow! Tirás Mr. Step, apareces abajo de ella, la sacás y la escuchás. Bien. Y sentís el peso de ella, más el peso de la armadura de ella. Así que ahora, hacé una tirada de fuerza. Ok. Dale, Jagger, dale. ¡Oh, mi Dios! Ouch. Oh, fuck. La respiración. ¿Y vos? Cthulhu. Con ella. En su desesperación ella se agarra de vos y aferra como diciendo no me sueltes. Tranquila. ¿Qué es eso? ¿De nuevo mi ¿Qué? No. ¿Ah? Landgrow. Voy a hacer que todas las algas que estén debajo hagan una especie de colchoncito. Para flotar. ¡Ay, bien! Bien. Bien ahí. ¿Querés describirlo vos? ¿Es un éxito? Sí. Okay. Mientras trato de que Vi no me hunda y hago así, deseo con todas mis fuerzas poder tener algo de lo que agarrarme. Y empiezo a sentir la vida que está debajo de nuestros cuerpos. Y no solamente los peces, que pasan por ahí fugaces como estrellas en la noche, pero debajo de mis pies. Así que pienso en lo que hay más abajo. Y unos metros más abajo, siento como las algas se entrelazan entre ellas. Deseo con todas mis fuerzas que realmente me ayuden a salir de esta. Así que lo siguiente que veo delante de mis ojos es como un montón de espuma enredadas y enredándose entre ellas. Un montón de algas se entrelazan frente a nuestros ojos para poder agarrarme y poder agarrar a Vi y quedarnos sujetos a un montón de algas flotantes en ese lugar. Bien, me encantó. Sí, Johnny. Son elevados por un montón de algas, cual nenúfar. Esa es la forma más o menos que toman. Y se levantan. Suavemente. Son también acercados hacia la soga, que Villarreal estira el brazo y agarra. Como si fuera lo último que le queda.
La aferra así fuerte al pecho. Y cuando pasa el shock, unos segundos más tarde, empieza ella misma a acercar su nueva balsa, recién creada por vos, hacia el barco. Ok, ok. Yo lo que voy haciendo es desenredando las algas y rompiéndolas para que nuestro colchoncito de algas nos permita movernos libremente. Hasta tratar de llegar al barco. Mirando hacia todos lados, tratando de encontrar ese enemigo, esa cosa poderosa que dio vuelta al barco, eso que prácticamente nos extermina. A todos lados, lo único que ves es a Kaiden volando, sosteniendo a Manrel como puede hacia el barco también. Mientras tanto, en el control de mando de Nube Solitaria, Vines, yo creo que la primera prueba fue todo un éxito. No esperaba que salte. Lo hizo. Tal vez hay que mejorar el aterrizaje, pero estás segura que podés, digamos, diseñar algo más para esa parte. ¿Alguna conclusión más que saque Vines al respecto? Tengo que revisar si el compás transperílico está apuntando donde tiene que apuntar. Me parece que nos giramos 15 grados muy a la derecha. Hacemos una tirada de investigación. Sé todo. Bien. El detalle más importante que tal vez ignoraste fue el movimiento del barco influenciando al compás prosperítico. Fue tan súbito el subidón que te descalibró el compás. Por eso salió todo mal. Va, mal. Era no, algo que podía haber sido evitado. No, no perfecto. Mientras tanto, volvés un poco en voz y con esa tirada de investigación empezás a escuchar los cracks del barco. Que ahora es como una orquesta, digamos. Rechinidos por ahí. Ves un poco. Hay tal vez más agua de la que debería en tus pies. Y por alguna razón, en el techo, vos estás seguro que esa viga es el mástil de arriba. Mástil. No debería estar hundido en el techo. Risa se está mirando las palancas de concertado. ¿Estamos de nuevo? No. Primero necesito arreglar el problema de la amortiguación. Porque si lo hago de nuevo ahora, el barco probablemente se desarme. Y va a ser complicado armarlo de nuevo en el agua. ¿Y qué va a hacer Vice ahora? Va a retirar su foco arcano de ahí, apagando el motor, por las dudas, porque no lo va a decir en voz alta, pero no confía del todo en que Sonrisas no lo active. Claro, sería un desastre que alguien que haga que el barco salte. Dos veces seguidas, sin revisar el ajuste de los desenredantes por gravedad sónica, claro, obviamente. Que... porque el retransmisor del magnetismo está funcionando, funcionó muy bien. Y también tiene que hacer nuevos cálculos para que el compás prosperídico funcione a la par del movimiento vertical del barco. Son muchas matemáticas que hay que hacer. Bien. Pero este agüita le preocupa, porque no debería haber agua, así que tal vez la falta de suficiente amortiguación causó un poco más de daño del que él había calculado. Porque él había estimado un porcentaje de daño, pero tal vez fue un poquito más elevado por esta falla del compás. ¿Y qué va a hacer? Tirarle mending a todo lo que se pueda mendear. Bien. Mientras tanto, en la cubierta del barco se juntan Yarleana, Edur, Kaiden, Tiger. Y en los brazos de Kaiden está Manred. Kaiden está agitada y está mirando para todos lados y lo primero que dice, Jagger intenta curarlo, no sé, yo no puedo hacer nada, no sé esas cosas. Lo primero que hago es abrazar a Manred, pegarlo contra mi cuerpo y brillar muchísimo. Y apretándolo mucho,
puede no tener sentido y parecer un abrazo protector, pero en realidad estoy expulsando el agua de su estómago y tirando encima un... bueno, se me fue el nombre de este hechizo. ¿Curar heridas algo? ¡El mejor hechizo de todos! ¡Así es el nombre! Curar heridas. Revivir. Power Word Kill. No, perdón. Bola de fuego. Hacer una tirada de medicina. Okay. También. Medicina. Okay. Ay, qué bien todo. Digo, oh no, qué terrible todo. ¿Quién hizo eso? Bien, mi tirada de medicina y el Cure Wounds de 18. Cuando lo abrazás, lo empezás a. Lo sentís en tus manos a Manrel y sentís varias costillas rotas. No está respirando, está en las últimas. Y lo agarraste en el momento indicado. Lo recuperás, pero no se despierta. Necesita descansar. Ok. Mientras lo agarro en mis brazos. Y sale todo el agua. Que sale como un litro de agua y medio, me acuerdo. Siento el cuerpo de Manrel temblar en mis brazos. Lo miro. Entiendo ahora que está vivo. Pero me duele mucho verlo de esta manera. Y lo voy bajando de a poco. Hasta ponerlo con la cabeza en mis rodillas. Kaden está desesperada, te ve tan mal que te... ¡Se murió! ¡Ya se murió! Tranquilo. Necesito descansar. ¿Está vivo? Ok, está vivo. Pero está muy lastimado. Ok. ¿Ustedes vieron algo? No vi nada. No sé qué está pasando. No, dice Daliana, escupiendo agua también, sí. ¿Dónde está Baggins? ¿Dónde está Sonrisa? ¡No sé! ¡Frizzly! ¡Estaban abajo! Y Kaden va. Voy abajo. Abajo lo ven a Baggins, tipo... Arreglando, tipo, pequeñas rajaduras que tiene esa habitación donde está. Baggins, ¿estás bien? Nos atacaron, creo. Baggins está intacto. ¿Baggins? ¿Qué? ¿Qué pasó? El experimento fue un éxito parcial. Bueno, ¿qué con experimento? Esto, vamos a la pausa. Oh, shit. Ay, God. Vamos a aprovechar la pausa. Era para pelear con el pelejo. Vamos a aprovechar la pausa para refrescarnos. 5 minutos como mucho, porque Vine tiene que dar muchas aplicaciones y quiero escucharlas. Así que no se vayan a ningún lado. Ahora venimos. Ya venimos, gente. Ya volvemos. Ya venimos.
volvimos. Antes de irnos a la pausa, la tripulación se había puesto al día, había estado haciendo sus cosas durante un par de semanas, todos ocupados, estudiando, aprendiendo, entrenando, yo compartiendo. No sé, ah, claro, se cambiaron de lugar las cámaras. Sí. Mientras lo arreglo. Soy Kaiden, tiro hechizos. ¡Pai Pagin, se vaya a matar los atados! Involuntariamente. Voluntariamente, diría yo. Es que yo estaba pensando, mientras estábamos en la pausa, decía, yo me estoy reforzando para hacerles enemigos. Yo le estoy viendo... No serás necesaria, León. Yo estoy tratando de hacer algo lo más épico posible. Tenía cosas preparadas para esta sesión. Tal vez. Che, ¿te enteraste? ¿Y cómo murió el nube solitario? Al parecer fue una falla técnica interna y quedaron perdidos para siempre. Tal vez me estoy esforzando demasiado. Bien. Y antes de ir a la pausa, Vines activó el mecanismo que viene construyendo hace mucho tiempo para hacer que el barco salte cual rana. El objetivo de Vines era imitar su capacidad natural de salto de Grunt para a escala de un barco. El barco saltó. Eso lo logró. Se elevó por encima de su tamaño. Pero tal vez no pudo aterrizar como lo haría un Grunt. Así que ahora se encuentran con el barco despedazadísimo. La tripulación desesperada buscando a algún enemigo y Vines diciendo que esto fue un éxito. Continuemos desde ahí. Vines, ¿el qué fue un éxito? ¡El experimento! ¿Qué experimento? Y Kevin se va acercando y está empezando a levitar y le levita el pelo también y hay rayos entre sus dedos. Y Baggins me ignora, no ve nada de eso. ¿Qué experimento, Baggins? ¡Instale el compás prosperico! ¿Dónde está el compás prosperílico, Baggins? Está en el centro del mecanismo. ¡Vení, vení, te muestro! ¡Mostrame! Bien. Me imagino que va toda la tripulación. Yo estoy bajando las escaleras con Manrel muy despacio. Tengo mucho miedo, siento que es muy frágil entre mis brazos. Lo es. Con mucho cuidado me aparto del resto y empiezo a caminar hacia atrás. Y mientras todos se dirigen hacia el lugar de Baggins, yo trato de alejarme, llevando a Manrel hacia su camarote y quedarme con él ahí hasta que... El camarote de Manrel está en la cubierta. En la cubierta, perdón. Mientras todos van a bajar hacia... a ver lo que Baggins llama a todos, yo voy a subir hacia hasta el timón y para... Entras a la habitación de Manrel. El camarote del capitán está sorprendentemente intacto. Es que no sufrió ningún tipo de turbulencia este lugar. Detrás, Manrel tiene su escritorio de capitán, una silla, y detrás de él hay un ventanal. Que después de un par de semanas en el barco, te dijeron que es un ventanal que no se ve desde afuera. Solo se ve desde adentro. Son cuadraditos de vidrio, todos acomodados, que parecen ser mágicos. Nadie te explicó bien qué hacen, pero desde afuera no se ve. Es como una ventana escondida. Y están intactos. Ninguno está roto, ninguno tiene una rajadura ni nada. Lo único desarmado es la cama. Y está desarmada como si lo hubiera usado Manrel y no lo hubiera armado a la mañana. El resto está todo en su... Hay cosas tiradas en el piso que parece que estuvieran tiradas en el piso sin tipo de necesidad de que haya... de que se haya convertido en un sonajero la habitación. Ok. Entro muy despacio mirando hacia ese ventanal. Primero le pongo poca atención, pero dejo Manrel muy despacio sobre la cama, con sus piernas tapadas. Le acomodo la almohada para que quede un poco inclinado. Me fijo que esté estable,
tomo el pulso, luego le dejo la mano encima de su pecho y me doy vuelta mirando el camarote y acercándome como curioseando con las manos en la cintura. A ver qué se ve por la ventana. Por la ventana se ve el mar, el cielo. Parece ser como, digamos, si estuviera a la vista de cubierta. A diferencia que el cielo despejado que tenían, casi tropical que había quedado, presenta en esta ventana, está más o menos media distancia entre ustedes y el horizonte. Interesante. No tengo idea. Vaya, uno sabe. Miro a Manrel como diciendo, pensando para mí, claro, que Manrel tenga tantas cosas mágicas. Siendo que suele estar ahí en su silla de ruedas y nunca lo veo hacer magia ni hablar de ello. Y no sé. Tampoco es como un loco artificer, como Baggins. O sea. ¿Qué hace saltar el barco? No se me hubiese ocurrido nunca que él tendría tantas cosas mágicas. Y de hecho, como que presiento en la habitación esta energía un poco mágica, pero no, nada más. ¿Y después? ¿Va a quedar ahí? No, voy a mirando un poco y asegurándome que todo esté en orden, que la puerta esté destrancada por dentro, voy a salir hacia afuera para unirme al resto de la tripulación. El resto de la tripulación estaba siguiéndolo a Baggins. Muy contento, iba indicándoles cables, pedazos de máquinas conectadas a esos cables, algunas cositas de vapor que activan otras cositas, en un lenguaje extremadamente técnico que tal vez solo él entiende. Lo único que los demás entienden por ahí es que todo esto está conectado para hacer algo. Y conforme va llegando al compás prosperílico, el centro de su creación, el núcleo, tal vez el corazón de su máquina, gira en la cabeza de todos la posibilidad que Baggins haya sido quien generó eso. Mientras tanto, Baggins, contales, llegas al compás prosperílico, ahí está, brillante, conectado, perfecto, descalibrado, lo sabes, pero funcionando. ¿No es una respuesta? Caden mira al resto de la tripulación como, ¿quieren comerlo ahora? ¿Quieren comerlo después? Ya, sé que le hice una promesa a Cal, pero ¿saben qué? Ya me ha dado un paso adelante con el pie izquierdo y saca uno de sus mascuales. ¿Qué mierda pasó acá? ¿Recuerdan cómo con la tormenta el barco fue muy difícil de poder sacarlo y casi nos absorbe el torbellino? Bueno, con esto nunca más pensamos a tener ese problema porque puedo hacer que el barco salte y esquive obstáculos. ¿Y sabes qué más puedes hacer, Baggins? Que se muera toda la tripulación. Tuve un ligero inconveniente. Baggins, casi se muere Manrel. ¿Estás entendiendo eso, Baggins? Eso no estaba en los cálculos. ¿Por qué no nos avisaste que ibas a hacer la prueba, Baggins? ¿No era más fácil y nos atábamos todos? ¿Por qué no nos avisaste? Eso estaba en tus cálculos, Baggins. No. ¿Qué clase de artífice no calcula esas cosas? Es que estaba calculando otras cosas. Baggins, ¿vos crees que te saque y te despedace en mil pedacitos ese compás prosperílico? No. ¿Vos ves a Caiden? Sigue levitando, el pelo le sigue flotando y siguen estando esos rayitos entre los dedos. Y vos la viste a Caiden así solamente cuando estuvo peleando contra otras personas, nunca contra vos. Baggins se va a tapar con su cuerpito, más prosperífico. Al lado de Baggins se para Sonrisa.
Me parece que no estamos viendo otras cosas bien. Me dan asco, dice Kaiden, y se va. Y la mira Viviana como hace lo que quiera, así ya se va. A ver, ¿cuánta clase de armadura tiene Vines? 16. Ya te digo. O sea, Viviana le va a pegar al compás propelílico. No. Esto es lo que va a pasar. Pero como estás vos adelante, sí, te va a golpear a vos. Menos mal que me puse adelante. Ahorita que ya te digo cuánto tengo de hacer. Tengo 17. Bien, perfecto. Y tengo escudo como reacción. Bueno. Vamos a hacer el primer ataque entonces. Conecta. Escudo. Baja la cabeza del mangual cilíndrico de vida arliana. ¡Pum! Golpea contra tu escudo. Estira la mano para pegar de nuevo. Y ve que vos estás ahí, sosteniendo. Y se apiada. Lo viste también en su rostro. Sonrisa no entiende qué está pasando. Está detrás del escudo. Pero bueno, ya estamos. Tal vez me considere el factor humano en mis cálculos. Está poniendo demasiadas razas. Y Arena se da vuelta enojada y decepcionada con todo lo que le presenta. Siendo Cal no nos hubiera puesto en peligro. Quizás. Y Edur dice, ¿en serio? Mira vos. ¿No pensaste en nosotros? Es que yo estaba calculando que el barco iba a aterrizar como una pluma y no iba a haber ningún peligro. Mira su armadura de rana. Conflictuada en su corazón. Bueno, arreglar el barco, ¿no? Bueno. Empieza a juntar cosas que están tiradas. La última persona que queda ahí abajo es Algonia. Que se mete entre las cosas tiradas. Con su cuerpito moviéndose como se mueve, corre algunas cosas y cae un brazo azul. Es larga. Y en eso llega Jagger. El video de Freely. Todos nos olvidamos de Freely. Todos nos olvidamos. Nadie fue a buscarla. En primer lugar, en la escalera vos te chocaste a Kaiden re enojada, a Idarleana re enojada. Las dejo pasar. Y al dejar pasar a la segunda, bueno, termino de bajar. No termino de entender qué fue lo que pasó, pero sé que todos están enojados, así que miro hacia la derecha y encuentro a Baggins ahí metido entre sus cosas y sonrisa y demás. Miro hacia la izquierda y veo a la mano justo caer en el momento en el que Albondiga corre las cajas y corro hacia el lugar. Cuando Albondiga te ve llegar, se retira. Gracias, Albondiga. Tiro medicina para ver cómo está. Perdón, cómo está. Corres cosas. ¿Eso, 22 tiraste? No, esa fue la de Manro. No, esa fue la anterior. Ahora tiré un 19. Bien. Está golpeada. Está noqueada. Pero está bien. Un poco magullada, ¿no? Ok, la agarro entre mis brazos. Tratando de abrazarla de la misma manera que lo hice con Manrel. Apoyando su brazo. Perdón, su cabeza sobre el brazo. Poniéndole mi mano izquierda por encima. Y casteando curar heridas. Para que se sienta mejor. Lo primero que hago mientras casteo con mi mano encima. Unas mariposas muy chiquitas. De color azul. Se posan sobre su pecho.
Y lo siguiente que hago es también revisar cómo está el cuerno, el que antes había arreglado, y tocando cómo está la construcción de las raíces y las plantas que se enredan en el cuerno. En tus brazos, mientras lanzas el hechizo, el cuerno está en perfectas condiciones. Lo soldaste bien, quedó bien. Todavía tiene las hojas ahí. Sí. Abre los ojos así, toda dolorida. Tiene un chichón, tiene un chichón. ¿Eh? ¿Llegamos a la invasión? No, señorita. Ah, falta un montón para la invasión. Pero tuvimos algunos inconvenientes en el camino, mirando hacia atrás y buscando a ese grumbre escurridizo. Lo miraba y como... Ya sé de lo que habla. Le ayuda a ponerse de pie sin sacarle mi brazo de su... Se acomoda mucho, se duele todo eso. Y... Yo no voy a limpiar nada de lo que pasó acá, ¿eh? No se preocupe. Seguramente los responsables terminen por limpiar esto. Y cuando digo eso, lo digo como alzando la voz un poco. Seguramente los responsables terminen por limpiar todo el desastre que se generó. Policía, se escucha mientras mientras barre. Puedo hacer el chiste fácil y decir, y bueno, un paladín, así que si sí, todo está bien, señorita, vuelvo a cubierta por si mis servicios son necesarios ahí. No, me voy sin antes besarle la mano, muy caballeroso de mi parte, porque yo estoy aprendiendo cómo es el trato que se merece esta señora que tenemos. Ella te pide que la lleves a cubierta, necesito un poco de aire. Y se deja caer. La agarro en mis brazos, la agarro las piernas también, y me la llevo con su vestido azul colgando hacia abajo. ¡Se está aprovechando! Y se deja caer. Abajo queda Vines, Edward y Sonrey. ¿Cómo está Vines después de todo este juicio? Vines sigue contento por lo que pasó. Hay que hacer unos ajustes, pero la verdad fue muchísimo mejor de lo que esperaba. Y sabe que la tripulación no entiende de ciencia, así que... ¿Y de las personas que se quedaron con él? ¿En qué sentido? Y Edur y Sonrisa lo están ayudando. ¡Ah, sí! Está contento de que haya más gente reparando porque él solito no puede. Bien. Vamos a dejar pasar una hora y media de que te bajan los humos, se acomodan algunas cosas. De a poco la tripulación va saliendo a cubierta todos juntos, evalúen los daños de lo que pasó. Y bueno, la persona más capacitada para decir qué le pasó al barco y cómo se va a arreglar es Vines. Después de muchos mendings, arreglaste pequeñas cosas, pero sí, el mástil principal te cayó. No aguantó el choque contra el agua. Así que eso hay que arreglarlo en un astillero, sin dudarlo. Lo más rápido posible, de hecho. Haz una tirada de investigación. Como para ver, digamos, la estructura integral del barco. Bueno, ahí sale. Te tomo un instante. Ah, ¿tenés instalada la cosa ahí? ¿Sabés que no estoy segura? Era eso, no me acuerdo cómo se llama. Yo tampoco. Estás muteado, Chris. Beyond 20. Y por otro lado, puedes tirar directamente el de 20 en el roll 20 y le sumamos el modificado. Vale. Mientras le instalo. Dale. Más. ¿Y una investigación? Sí. Sería más 9. Así que 18 más 9 es 27. Bien.
Vayan, se evalúa los problemas que tiene el barco. Los que ya conocés los descartás. Y sabés que el daño más grande es el mástil. Todo lo demás del barco es solucionable rápido. Pero el mástil lo tienen que tal vez cambiar entero. O por lo menos levantarlo con una grúa, ubicarlo y ponerle buenos pedazos de metal a modo de reparación rápida, como viene siendo la reparación de este barco desde que empezó todo. Pink crunches. Pero el problema principal ahora del barco es el mástil. Se va a mover muy lento con las otras dos velas que tiene, pero sí necesitan un puerto. Perdí las cámaras de absolutamente todo eso. Okay. ¿Nosotros te vemos, eh? Sí. La tripulación mira a Vines esperando. La tripulación mira a Vines esperando el reporte de daños. ¿Vieron que se rompió el mástil? Lo vimos. Sí. Creo que lo vamos a tener que llevar a un astillero porque no tengo cómo arreglarlo. Puede. Es muy pesado. Y se quebró en una parte complicada como para. ¿Cuánto pesado? ¿Muy? ¿Cuánto? Exactamente. ¿Cuánto exactamente pesa un mástil de león? No sé, estoy buscando. Googleando. Ya te digo. Hay una fórmula para calcular el peso del mástil con relación a la quilla. ¿Vas a hacer eso, Chris? Como eso solamente nos trae nuevos problemas. Y acá está la fórmula. Poco sé cuánto es la quilla. Esto. ¿Qué son esas preguntas? ¿Qué es lo que querés hacer, Kaido? Quiero saber cuánto pesa el mástil. ¿Para qué? Estoy buscando. Para quizás levantarlo. Mirárselo en la cara, bye. Dale. El mástil es bastante largo y grueso. Así que vamos a decir que pesa por lo menos unos 400 kilos. Perfecto. Ok, Kaiden espera entonces la respuesta. Facebook sabe más o menos 400 kilos por lo menos. Bien, sí. Tal vez más, tal vez menos, pero anda por ahí. Puedo levantarlo. Si lo levanto, lo arreglas. ¿Puedo intentar? No, no necesitamos intentos, necesitamos que lo arregles. ¿Puedes hacerlo? Lo voy a arreglar lo mejor que pueda. A mí 400 kilos me parece poco, quería pesar más, de verdad. Si pesa más, quizás no pueda levantarlo. Estoy sacando la cuenta y creo que anda alrededor de los 1200 kilos. Sí, estaba pensando eso yo. Pero que depende de qué tamaño del barco. El barco, ¿no? Es grande, es un barco grande. Sí. Ah, siempre le imaginé pequeñito el nuevo solitario. Pero bueno, entonces no. Entonces si Baggins le dice que pesa más, Kael le dice, no puede hacer nada. Vamos entonces a decir 1000 como para redondear. ¿Está bien? Son 4 Javis. Son 4 Javis. Gracias, Javi. Bien, son 10 Javis esta vez. Capaz que era el mástil pesa 10 Javis. Pero tan liviano. Me gusta ese nuevo sistema de medición, Javis. Bien. Entonces necesita un astillero, es la respuesta. ¿Qué van a hacer? Kaiden mira a Villarliana. Y
Tía Elena está todavía midiendo la vaina. Ya sabe. A ver si entra en el horno. ¿Hay algún puerto cerca? No. O yo estoy equivocado. Vos tenés el mapa. Sí, tengo el mapa, pero... Bueno, fíjate en el mapa. Bueno, ¿eh? Y Cain se va apartando un poquito y a ver el mapa. ¿Se ve algo? Efectivamente hay una isla cerca. Tiene un puerto. Parece una isla muy pequeña. Ahí. Ay, pará. Ahí va. Ok. ¿Y qué? ¿Dice algo la isla? No. Bueno, me vuelvo a acercar a Villarriana. Y yo la... Me enseño, sí, enfrente de la cara. ¿Te suena de algo esta isla? No. Oh. Pero pon el curso hacia ahí, si lo más cerca vamos ahí. Sí, bueno, no quiero ir a una isla donde... Nos desarmen y vendan como esclavos, Villarriana. Pero voy a poner el curso hacia ahí. ¿Qué? Y levanta la mano. Me voy, me voy. Y se va a la proa, Villarriana, re enojada, pateando las cosas. Pero, ¿qué, Jagger? Gracias por el raid, Gausrek. ¡Gracias! Gracias por ese raid. Capitana suplente... Esa es Villarriana, que acaba de, no sé, abandonar. ¿Capitana suplente de los suplentes? Supongo. Cuando estaba en casa, solía estudiar un montón de mapas y geografía de historia de por qué. Ajá. A lo mejor puedo ver el mapa. Sí. Ok. ¡Wow! 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 ¿Se mueve? Es el que te había mostrado antes, sí, se mueve un poquito, pero no lo agites tanto. Pero pensé que era un GIF. Efectivamente, no. Ves el agua moverse, las corrientes, ves algunas nubes por acá y por allá. Y detrás del barco de ustedes hay una sola nube que ahora no la ves en el cielo. Tengo dos preguntas para hacer. ¿A qué isla nos dirigimos? Y segunda, ¿qué es esta nube que aparece siempre en el barco? Caigan, le señala la isla y la y supongo que esa nube somos nosotros, no estoy segura. ¿Pero el barco no somos nosotros? ¿Qué barco son ustedes? Ah, había un... perdón, repetí eso, ¿no? Ok, en este mapa... No, perdón, lo que había en el mapa, perdón. ¿Qué era este lo que se veía? Hay un barco, detrás nuestro hay una nube. Pero no hay nubes en el cielo. Esas cosas suele saberlas, Manrel. Ok. Bien. Bueno, esta isla entonces. Voy a tirar por... Dale. Espero que mi educación de niño cheto me ayude. ¡Claro que me va a ayudar! ¡Educación de niño cheto! Efectivamente te ayuda. Ves la isla, ves la forma más o menos y la conectás con uno de los dibujos que habías visto en el libro y ahí te empieza a llover la información. ¿Tú te estás seguro que conoces esta isla? Esta isla es la isla de El Tratado. En esta isla Cereb y otros dioses negociaron cuál iba a ser el control que iba a tener cada uno sobre el mundo, cómo iba a manejar de su influencia en él. Tal vez algo muy importante para la isla, pero fue lo único importante que pasó en ese lugar. Después de eso, cada uno se fue a los diferentes rincones del mundo donde habitaba y la isla pasó a ser un puerto comercial. Es un pequeño puerto comercial tropical que tiene la cualidad de ser absolutamente neutral. Acá almuerzan piratas y navegantes, comerciantes y ejércitos por igual sin ningún conflicto.
La gente del lugar tiende a ser muy relajada, tiende a estar tranquila en su clima cálido, seco, con vientito. Suelen comer mayoría fruta y pescado. Están de vacaciones, si se quiere, todo el tiempo. Ok. Good. Bien, entonces esta es mi exposición, digo, delante de la tripulación, explicándoles a todos los que acaban de escuchar. Y esta es mi exposición acerca de la isla. Dos recomendaciones. La primera, si ven a alguien con un parche en el ojo y una pata de palo, seguramente sea un pirata, porque como dije antes, viven aquí. Segundo, tenemos un problema. No sé qué tan neutral sea, porque si hay gente del ejército y sabemos que Kaiden está siendo buscada, y hay piratas que cobran recompensas, pero al mismo tiempo hay un ejército que busca a Kaiden. Y bueno, No me busca exactamente el ejército, pero no importa. Creo que el ejército está buscando a Vida Arliana, así que si ninguno de nosotros dos bajamos va a estar todo bien, o debería. Perdón, el ejército también me busca a mí. Bueno, ya que estamos contando esta cosa, a mí también. ¿El ejército? No, los piratas, ¿se acuerdan? Sí, ya me acuerdo. ¿Cómo olvidar eso? Esperen. Probablemente a mí me busque los tiflis. A todos buscan los tiflis. O a mí no me busca nadie, dice. A mí no busca nadie. Y agarro la coa y sigo barriendo. Edur. Edur, sos la única persona que puede bajar del barco. Ok. Propongo algo. La próxima vez que bajemos a tierras, consigamos póster de búsqueda y captura de cada uno de nosotros para hacer un tablón en cubierta. Yo ya tengo el mío. Ok. ¿Podríamos piratear algo para conseguir uno que busque de captura del nube solitario? Podemos. Solamente tenemos que darle un susto muy grande a la gente para que denuncien este barco tan particular, emitan el pedido de búsqueda de captura, pero no podemos hacerle daño a nadie. ¿Puedo intentar hacer que bajemos un par de nosotros, solo un par de los buscados, para ayudar al que no es buscado para el resto de las cosas? Pero no va a ser durante tanto tiempo. Vamos a poder ser dos. Un artillero para que arreglen el barco, así que supongo que durante bastante. Tendríamos, tendríamos una hora para estar ahí. El resto debería ser en el barco mientras lo están arreglando. Tengo un plan. Podemos pintarnos las caras. De colores. Ajá. Azul, verde, dorado. Y hacernos pasar por grunts. Eso es tan, pero tan racista. No. Somos mucho más que solo el color de nuestra piel. Idiotas a veces también son. Sí, lo en sé. Eso se abre la puerta, camarote de Manrel, y salen sus sillas de ruedas. Vi todo roto. ¿Qué pasó acá? ¿Otra vez? ¡Logré que el barco salta! ¡Fuiste vos! ¡Sí! Maravilloso. ¡Gracias! No sabía que los barcos podían saltar. ¡Ahora sí! ¡Wow! ¡Exacto! No lo puedo creer. Y mira a los demás sonriendo, Manrey, como esperando una sonrisa. Corriendo hacia la escalera, en realidad, a tomarle el pulso y fijarme cómo. Lo examinás rápido. Está bien, está bien. Estoy bien, Jagger, estoy bien. Ok, señor capitán. Me dio un susto. No voy a negarlo. Lloré en su ausencia. ¿Cuándo? Cuando estaba solo. Estuviste siempre con todos nosotros. Te acomoda un poco, Manrel. Lo dejé en su cuerpo. No hay problema, Jagger. Está todo bien. Ok, sí. Gracias por llorar. Lágrimas no van a ser en vano, porque estoy vivo. Es cierto, sí. Bueno, veo que hay que arreglar el barco. Estoy... Sí. Nos estamos yendo a un astillero. ¿A cuál? No hay ninguno cerca. Hay uno cerca. No. El más cerca queda en el templo, al norte. Jagger dijo otra cosa. ¿A cuál? ¿De la isla del pacto?
No, eso es un puerto comercial, ahí no arreglan nada. Ahí vamos a poder parar, vamos a poder comer. De hecho, nos vendría bien porque no tenemos comida. Por eso íbamos a ir para ahí. Esa es la otra noticia que les quería dar. Quedamos sin comida. ¿Y cómo vamos a llegar hasta allá rápido? Y... ¿Rápido, no? ¿Y podemos saltar? No. En realidad ahora no, porque como no está el mástil, eso me descalibra todos los cálculos. Necesitamos arreglar el mástil antes de poder saltar de nuevo, porque necesito recalibrar. Bueno, entonces vamos a ir a pescar todos, porque no tenemos comida. De hecho, Sonrisa estuvo pescando la comida de los últimos días. ¿Pero Kaiden no podía hacer gaviotas muertas? ¿Probaron esas gaviotas? Las gaviotas rostizadas estaban muy bien. No, yo no como esas cosas, pero vi que estaban. Me imagino a Vidaliana y yo nada más. Sí, sí, eran los únicos dos comiendo las gaviotas que Kaiden mató con el hechizo que le regaló una nigromante. Todos los demás los miraban esperando alguna respuesta. A ver qué les pasaba, los estaban mirando. Kaiden anotaba los efectos secundarios. Bueno, vamos a tener que ir ahí, creo, es la única opción, ¿no? Al norte. No, al norte no, vamos a ir a la Isla del Pacto. Si nos vamos al norte nos desviamos muchísimo. ¿Y cómo vamos a arreglar el barco? Tengo ni idea, pero nunca supe y siempre lo arreglamos, así que... ¿Es cierto? Por su gran inteligencia y liderazgo, señor. ¡Deja de ser en chupamedias! Una de las razones por la cual íbamos a ir ahí era para relajarnos un poquito. Tuvimos una situación muy tensa y estamos yendo a otra terrible. Mi idea era llegar rápido al puerto y comer algo rico, estar con la gente. Eso no va a pasar. Rápido no podemos llegar. La gente está haciendo rimas. Sí. Ay, son re divertidas. Así que, ¿cuál sería el plan? Llegar allá, pero ¿cómo? ¿En cuánto tiempo? ¿Me vos o las navegantes? ¿Cuánto vamos a tardar? No tengo ni idea. Sé cómo funciona un barco bien, no un pedazo de barco. Y no sé. Nunca anduve sin mástil. No, se anda sin mástil. ¿Remando? A no ser que es un motor, Vines. Técnicamente es un motor, pero solamente para movimiento vertical, no horizontal. Podría intentar. Estaría bueno, ya que no tenemos con qué nos empuje el viento. ¿Puede ser yo menos no explosivo? Sí, en realidad lo que tiene la potencia máxima. Y no nos avisaste, tampoco. Es que yo estaba contando con que el aterrizaje sea suave como una... Pero nos deberías haber avisado porque casi nos morimos todos, de nuevo, no importa lo que contabas. Fue una sorpresa para todos. ¡Fue una sorpresa! ¡Claramente fue una sorpresa! Sonrisa estuvo trabajando en esto conmigo durante 2 semanas. Ajá, nunca nos dijeron nada de lo que estaban planificando, es lo más irrisorio de todo. No estaban planificando nada, Sonrisas, que... si no querés que te tire por la borda para que tengas que volver a subir, calladito. Bueno, creo que estamos todos enojados porque casi nos matamos. ¡Wow! ¡No me digas! ¿En serio, Sonrisas? ¡Wow! No lo puedo creer. Te debes haber contagiado un poco de la inteligencia de Valens. Puede ser bueno. Creo que Sonrisa tiene un punto. Kaiden, está bien lo que estás diciendo. Vines, casi nos matas a todos. ¿Podrías decir algo al respecto? La próxima vez vas a funcionar mejor. No, la próxima vez tenés que pensar en tu tripulación. Vines, no somos importantes para vos, no te importa absolutamente nada de lo que nos pase. Sí, pero mis cálculos... De nuevo, tus cálculos no funcionaron. Bueno, pero según mis cálculos, a la tripulación no le va a pasar nada. No funcionan así las cosas siempre, Baggins. Deberías habernos avisado. Nos podríamos haber preparado, te podríamos haber ayudado. Bueno, les aviso que voy a rehacer los cálculos para ver si podemos movernos horizontalmente. Y estaría bien, Baggins, también. Además de eso, que le pidas una disculpa a toda la tripulación, porque Vidarliana sigue queriendo estamparte contra esa cosa. Y yo no la voy a detener. Deberías hablar con Vidarliana, mínimo.
Casi se sí, muere vida leal. Se anima. Sí, también. Sí, debería, es lo que estoy diciendo. Debería disculparte. Y se va caminando cabizbajo. Diabla está caminando de lado a lado en la proa con sus manguales, murmurando, enojada. Lo último que escuchás cuando estás llegando es: encima que vamos a salvar a su familia, viene a hacer esta estupidez y nos quieren matar. Si no quiere que vayamos, no vamos, es que se mueran todos. Pero yo me acerco al camino que está haciendo Vidarleana. No sé si ella va a frenar, si simplemente Fain se va a quedar parado mientras ella hace esto. En un momento, o sea, está como caminando y en un momento, digamos, te mira. Estaba muy concentrada en su visión de túnel. Y te mira desde su tamaño enorme como es. Está haciéndote un poco sombra. Porque Vines es tal vez la pantorrilla de Vidarleana. De su pierna y puede ser pateado con la pelota. Sí, la cabeza del mangual de ella es más o menos el tamaño de Vines. Yo atrás igual estoy atenta, o sea, lo quise matar a Vines, pero el estúpido de Cal suena en mi cabeza, así que bueno, si intentan hacer algo, Berleana, voy a reaccionar. Por si las dudas, aviso. Todavía tengo juego como reacción por las dudas, aviso también. Dale. Vidarleana, ve que sale el vapor frío de los costados de su hocico. Quería pedirte disculpas por haberte tirado el agua cuando hice el salto del barco. No era mi intención lastimar a nadie de la tripulación y no pensé que a la tripulación le fuese a pasar algo, porque asumí que todos mis cálculos eran perfectos y claramente no lo eran, y yo tendría que haber revisado todas las cosas más de una vez y tal vez ponerlo en la potencia máxima. Pero la primera prueba no fue la cosa más inteligente que podría hacer. Estaba demasiado entusiasmado concentrándome en la ciencia como para preocuparme por la tripulación, cuando realmente la tripulación es la parte más importante del barco, más importante que la madera. Así que te pido disculpas, por favor. Una tirada de persuasión. ¡Pero estaba siendo sincero! Sí, ya sé. Y había arrancado con ventaja, después tipo empezaste a hablar de los cálculos. Y bueno, ahora es solo tirada. Muy bien. La tensión de los músculos de Vidarleana se relaja un poco. Suelta los manguales. Caen pesados a la madera. Al lado de Vines. Ya, no quiero que me digas algo. ¿Vos querés que salvemos a los tuyos, sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, cuando se te ocurran estas cosas, nos avisás a todos. Así nos aseguramos que lo que vos querés con los tuyos te cumple. Porque si esto hubiera pasado algo peor, no solo nos moríamos todos nosotros, sino se morían todos los tuyos. ¿Os querés que estén todos enjaulados siendo vendidos como esclavos? No, lo acaba de decir. Tampoco querés matarnos a nosotros. Bien. Está todo bien. Voy a estar enojada un par de días. Así que si me disculpas, voy a seguir dando vueltas acá. Y agarra los manguales y sigue. ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Por qué siempre estás enojada conmigo? ¡Oh, callate! Sí. Bueno, salió bien. Bueno, todos somos sobrevivientes de una gran catástrofe. Supongo. Veníamos de una catástrofe, además, ese man. ¿Cómo? Re bueno sobreviviendo. Somos excelentes, sí, señor capitán. Gracias a su gran liderazgo en parte. Te mira, ¿sí entiendes? Bien. Espero instrucciones entonces, señor. Saca su reloj. Estamos llegando tarde.
¿A dónde, señor? Ah, la nube. Y vos ves ahí el reloj que tiene Manrel. Ah, no, que parece un reloj de bolsillo, pero más marca a distancia. Y hay una nube que va acercándose hacia el límite. Señor, ¿eh? ¿Puedo preguntarle por la nube? Sabe, no era mi intención, pero cuando... Este es un barco maldito, Jagger. Maldito. ¿Por qué, señor? Este barco tiene una misión diferente a todos nosotros. Tenemos que ayudarla a cumplirla o las cosas más terribles nos pueden pasar. ¿Terrible es como qué, señor? Para el barco, por culpa nuestra. Eso ya está pasando, señor. ¿Eso quiere decir que no estamos cumpliendo con la misión? Durante mucho tiempo el reloj estuvo roto y no pudimos deshacer la maldición. ¿Y eso es malo? Es terrible. ¿Eso quiere decir que vamos a morir, señor? Tal vez. No quiero morir, señor. No. No funciona así, Vines. No funciona así. No, la última vez, otra persona fue la que murió. Y no llegamos a conocerlo, así que ni siquiera supimos su nombre. Deberíamos asegurarnos. No quiero ser yo el que muera. Nadie quiere morir aquí. No te digo, señor. Así que, Vine, ¿podés hacer que el barco... ¡Mueva! Sí. Kaiden, quiero que bajes conmigo, porque como sos la navegante, vas a poder ayudarme a navegar. Estoy avisando que estoy usando... Voy a usar el compás. Y voy a tener que cambiar... Jagger, tal vez necesito tu fuerza, porque... Viderlean también podría, pero está muy ocupada estando enojada. Si no le pidas nada a Viernes. Bueno, vamos. Y pasa Kaiden como y te da unos pat 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 en la cabecita. Los acompaña al bóndiga, a donde sea que vaya. Antes de darme vuelta, señor, ordéneme no morir, señor. A ver. ¡Exagerado! Te ordeno que no mueras. Gracias, señor. Primero que lo demás. La misión con éxito. Ok. Ok, es un éxito en parte, supongo. Okay. Y me doy cuenta y empiezo a seguir a Baggins. Hacia donde sea que vaya a hacer lo que sea. Bien. ¿Cuál es el plan de Baggins? El plan de Baggins es reacomodar un poco todo este armatoste que él hizo para que el salto no sea en vertical, sino que sea en diagonal. Y obviamente no tan fuerte, sino que un poquito más suavecito. Y ahora también tengo que tener en cuenta el ángulo en que se va a mover el barco, el peso, la falta del más, son muchas matemáticas. Perfecto. Perdón, ¿el barco va haciendo zapito? Básicamente. Imagino que era así. Sí, creo que sí. Contanos. Es la mejor utilidad. Y aparte va haciendo zapito. Contanos, digamos, ¿cuáles serían las funciones de Kaiden y de Jagger en esta situación? Bien, Jagger se va a encargar de mover las cosas pesadas. Bien. Y Kaiden me va a ayudar con las matemáticas para establecer el rumbo certero del barco. Bien. Algún día no va a hacer nada, va a estar ahí. Algún día necesita de apoyo moral. Está en un costado con su rostro aburrido. Bien. Entonces vamos a hacer todos tiradas acorde. Jagger va a hacer tiradas de fuerza. Para mover todo. Kaiden va a hacer una tirada de inteligencia. Y Vines va a hacer una tirada de herramienta de artífice que después tiene que chupar los cables. Así que vamos por ese orden. Ok, entonces. Arranco con mi tirada de fuerza. Dale. Tenés mi más 4. Ok, 9. Para, eso es una tirada de salvación de fuerza. Ah, perdón. Ay, qué. Igual vas pudiendo mover las cosas. Todo lo que te indica Vines. Porque primero hay que desarmar los pedazos de cosas que te va indicando. Y te va tomando mucho tiempo. Porque lo vas haciendo con cuidado. No es que algo pesa más de lo que podés levantar, sino que estás seguro que está todo medio roto. Y mejor que nada sea tu culpa, digamos. Así que te vas a tomar tu tiempo. Sos el único que puede mover todo esto en esta situación, así okay. Está todo bien. Entendidísimo. Ok,
Mientras los demás hacen cálculos matemáticos. A ver, Kaiden. 10. Súper divertido. A ver, Kaiden, esas matemáticas. No son lo tuyo las matemáticas, Kaiden. Voy a... no sé si funciona. ¿Puedo ver que estoy fallando y tirar cambio crónico para intentarlo nuevo? ¿Te no, viste? Era un fucking 19. Debiste seguir un camino, volviste y decidiste tomar uno peor. Y me choqué contra la pared directo. Ay, ¿no puedo usarlo de nuevo? No. Escuchas a Jagger decir, ¿tú un déjà vu? Bien. Ok, no, terrible. Sacaste un 1. No, ¿puedo usar el crónico de nuevo? ¿Sí? Ok, y sí. Estoy viendo todo eso. Ay, a ver. Ok. Bien. Es mejor esto sí. Que lo demás, a que los demás se enteren, digamos que. Me aburren las matemáticas. Sí, sí, al punto de que te confundían las cosas. Sí, sí. No, ¿para qué? Es más divertido. Lo... En base a ahora sí, necesito que Vines me tire la otra cosa y vamos a resolver. Voy a usar mi inspiración. Uy. ¡Qué terrible que no tenemos ganas! Estamos re cansados ya. Sí, sí, no, fueron todos muy afectados por todo lo que pasó. No, no, sin dudas fue locura. Bien, por suerte tenía la inspiración de la vez pasada. Dale. ¡Ay, casi frenan el bebé! ¡Ah! Ah, cierto que gira en rollo. Sí, sí, es una maldición. Bueno, eso es más 4. Entre. 17. Perfecto. Entre Kaiden y Baggins van haciendo cuentas, haciendo cálculos, organizando todo. Y muy lento, ya más o menos cae el sol en un punto. Tienen un pequeño motor funcional que supuestamente debería mover el barco hacia adelante. ¿Cómo lo vas a probar? Primero. Voy a salir a cubierta gritándole a todo el mundo que estoy a punto de probar el motorcito. Que se aten, que se agarren, si hay cosas de valor, que las guarden. Todos se atan, todos se agarran de algo. Bien. Y voy a probar el motorcito, esta vez usando un cantrip, algo más tranqui, en vez de un hechizo de level 3. Con un cantrip encendés el motor. ¿Vas? Ah, sí. Pones un cantrip, vibra un poco todo. Y cuando vibra, ahora con el barco en la situación en la que está, te escucha un tac-tac-tac-tac-tac, tipo que. De cosas que se chocan alrededor. Bien. ¿Necesitas. Perdón. ¿Necesitas algo de. Potencia, Baggins? Sí. La vuelta pasada tal vez usé un poco demasiado, así que voy a hacer un poco menos. Bueno, si necesitas mucho o lo que sea, avísame. Puedo intentar hacer eso mismo que hice con Jagger cuando volamos de el puerto de los coyotes y darte algo para que uses vos. Podría ser, supongo. No creo que haga nada malo. ¿Y qué tipo, qué necesitarías? ¿Qué efecto? Estoy usando energía eléctrica. Bueno, tengo experiencia en energía eléctrica. ¿Puedo darte máximo poder de energía eléctrica o medio de energía eléctrica? Medio. Tirando para abajo, por la medio. Bien, ok. Bueno, vamos a intentar esto. Kaiden ya está re ahí, está re metido. Rápido, se devuelve la tortilla. Kaiden, sí. Voy a usar... ¡Ay! Me olvido cómo se dice esto en español. ¿Cómo? ¿Qué cosa? En inglés. Arcane Abeyance o algo así. ¿Cómo? Suspensión arcana. Ah,
Okay. Voy a usar suspensión arcana para darle relámpago a Baggins, que es mi hechizo por especialidad eléctrico. Pero no voy a usar un slot de quinto nivel ni nada de eso, porque Baggins me dijo que fuera moderada. Entonces va a ser con un slot de tercer nivel. Bueno. Kaeden va a empezar a como... Es raro porque empieza como a agarrar cosas del aire en vez de la otra vez que hizo una canica transparente y que solo como que giró algo invisible ahí para darle esta pelotita chiquitita a Jagger para hacerlo invisible. Como que intenta agarrar cosas del aire, nada, no se ve nada, y de repente empiezan a haber chispazos en la palma de su mano, y se hace como un pequeño remolino de chispitas, y aparece una canica entre la cual parece como que saltan cosas adentro. Y eso se lo va a dar a Baggins. Haceme una tirada arcana. Ay, no, guay. Mientras haces eso, ves como Jagger saca una libretita entre su ropa y empieza a escribir. Kaeden se da como vuelta, como, ¿qué me estás copiando mis cosas? ¡Yo se lo copié al cosas! Ay, no, ¿por qué tengo que hacer una piedadita? Ok. Empiezas a agarrar el aire, esta electricidad que va formando para esa canica. Y te resulta muy, muy fácil recolectar electricidad del ambiente. Cool. Bueno, Vines, tenés... No sé qué tamaño tiene. Imagino que es así, chiquitita. Un poco como si fuera un dado. De electricidad. Bueno, quiero que conste en el acta que... La electricidad de Kaeden, la que está haciendo esto, señor escribano, el grandote del escudo. Gracias. Y voy a usar esto para... Bien. ¿Qué querés que pase ahora? Yo lo que quiero es que el barco haga zapitos, así, tal cual. ¿No? Dale. Ese es el objetivo. Sí, una pila, Johnny. Hace una tirada de tus cositas. Artífices. ¿De qué? De artífice. Ah, cositas de artífice. Sí, me olvidé que en la otra palabra me la olvidé, así que. Mientras ellos hacen cosas, yo me estoy agarrando. 19 total. 19. Bien. Con el motor encendido con tu pequeño cantrip. Te pones esa cosita y te resulta súper cómodo que venga así. Tal vez deberías buscar la manera de lograrlo vos. Porque es un buen objeto mágico. El motor se carga. Ves cómo de esa canica se empieza a ir la electricidad al punto de que queda vacía. Va a ser un cristalcito que se deshace. Y toda esa electricidad se recorre los cables, recorre todo hasta llegar a la cosa que lo impulsa. ¿Qué es lo que lo impulsa? ¿Qué es lo que tiene el barco para digamos, que quite del barco para generar movimiento? Es literalmente un cañón propulsor. Ah, listo. Está bien. Con un transmisor de magnetismo inverso, obviamente. Claro. Ven como el cañón se ilumina azul. Se escuchan los cracks eléctricos por todo. Y primero una pequeña llama que crece. Y de repente sale chispazo de electricidad. Y el barco empieza a moverse así, medio al como si estuviera un auto arrancando, ¿viste? Hasta que gana impulso. No va haciendo zapito, pero sí va moviéndose con el impulso, como si quisiera hacerlo. No tiene la capacidad de saltar. Te la removiste para que se mueva. Pero, ¿sabes cómo incluirse la área? Esto puede ser una feature próxima. De a poco van logrando que el barco se mueva. Escucho un festejo desde arriba. ¡Eh! ¡No nos morimos! Y el barco empieza a tomar impulso hasta el punto de moverse bastante tiempo. Horas más tarde. Con la tripulación todavía, digamos,
recuperándose de la destrucción absurda por la que pasaron hoy en mediodía. En la distancia se ven las luces. Bueno. Esto ya es tipo casi al amanecer del día siguiente. El motor lo arreglaron cerca de la medianoche. No se va moviendo muy rápido tampoco. Pero... bueno. Luciana. El pitito solitario. Pobrecito. En la distancia se ve esta isla por la cual ustedes ven la silueta ahora con las primeras luces de la amanecer. Una isla hermosa. Hermosa. Parece tropical. Sienten el fresco de la mañana. Ven las luces del puerto. Hay algunas personas caminándose. Hay varios edificios. Uno bien, bien grande en el puerto. Que parece ser un barco, pero no, es un edificio que está hecho con pedazos de barco. Ya vieron algo así. Algunas personas salen a pescar con unos botecitos. Y su barco llega similar a... ¿Te hace acordar un poco el inicio de Piratas del Caribe, la primera? ¿Te acuerdan? Sí, cómo olvidar. No llega Jack Sparrow al puerto. Sí. Algo así. El barco viene tirando humo ya por el cañón con la energía agotada. Y llega al puerto. Conforme llega al puerto sale el sol. Y adelante lo que ven es gente vistiendo unas faldas hechas de hoja de palmera. La mayoría tiene o pequeñas remeras o está en cuero, con muchos tatuajes. Se saludan entre ellos, parece ser un gente muy amigable. Pero también ven otros barcos. Ven un barco del claro ejército de Ciramón, ven un barco de piratas, que tiene incluso una bandera negra, con un cráneo, con un martillo atravesándolo. Y el edificio este grandote parece ser la taberna local. Está en la entrada del puerto. ¿Listo? ¡Oh, qué lindo! De ahí entra y sale un montón de esta gente que parecen ser los lugareños, la gente que está acá o que no está acá. Están todos muy vestidos de playa. Tienen ojotas en los pies. Tienen unas bolsas de arpillera que cargan unas cositas. Ninguno tiene arma. No hay ninguna persona aquí. Hay algunos perros que ni siquiera ladran. Están como tomando sol. Hay gatitos también acostados por ahí. Todo relajadísimo. Y ustedes llegan. Haciendo ruido. El barco se queda quieto. Y incluso... inerte como está, hace ruido porque no le queda otra. ¿Qué van a hacer? ¿Qué? ¿No estás celebrando de que llegaron? Me alegra ver tierra firme, pensé que no llegábamos, ¿eh? Hey, ¿qué? ¿Por qué fe? Ah, pero Manrel tiene toda la fe absoluta. ¿Viste cómo es? Es que Manrel es un excelente capitán. Él podría haber, no sé... ¿Qué es lo que te dijo? ¿Qué es lo que te dijo, Shai? Es un gran capitán, y listo. No voy a revelar sus secretos, pero es un gran capitán. ¡Ya lo sabemos, sus secretos! En eso, Manrel se acerca. Ryan, Pines. Ryan. Manrel. No se sabe mi nombre, yo lo adoro. Esta isla va a haber una de las personas que tenemos que zafar. Oh. ¿Sí? A esta isla estamos llegando tarde. Bueno, les muestro el reloj y la nube que al principio del día, cuando él les mostró, estaba por la mitad, está casi al final. Como casi todas las veces que se tuvieron esta situación. A las últimas. ¿Y cómo la encontramos a esta persona?
No quiero hacerlo, pero... Vines, voy a prestar mi reloj. ¿Podés devolvérmelo entero en la próxima? No lo desarmes. No. Te lo entrega. Ok. Te va a guiar el reloj, sí. Tengan mucho cuidado, ya saben todo lo que pasó. Y no se preocupen por eso de que los buscan y qué sé yo, que no hay problema acá. Acá... Cuando nos ponemos pie en la isla, somos todos neutrales. ¿Sí? No confío. Ok. De todas maneras tenemos que quedarnos quietos porque hay que arreglar el barco. Sí, ya sé, ya sé. Y en este lugar no parece haber la tecnología suficiente como para poder hacerlo. Tienen tecnología suficiente para hacer polleras de hojas, eso está muy bien. Creo que vamos a tener que ir al norte. Vamos a desviar mucho, no sé en qué situación está. Pero si necesitamos el barco entero y lo suficientemente armado como para que pueda saltar otra vez, vamos a tener, tío, sí, al astillero en el norte. Ok. ¿Podemos averiguar algo con la gente en la taberna? Quizás encontramos, claro, sí. Quizás encontramos una solución alternativa. Bien, vaya. Solo después de arreglar el barco vamos a ir a taberna también. Están los cuartos ahí, no vamos a dormir adentro, está un poco desastroso. Jagger, vos tenías nuestra plata, creo. Sí, en tu mochilita. El dinero fue devuelto al capitán. Ah, ok. Genial. Bien, entonces no se preocupen por el dinero. Estoy mucho más preocupado por el dinero ahora. Sí. ¡Ah! No me vas a robar de nuevo, Lions. Me saco el guante y miro el anillo. Me tiene que dar una moneda. Es más, creo que va dos monedas. Ya va muy, muy, con mucho retraso. Mirás, cerrás el puño, mirás el reloj y de repente sentís adentro de tu mano metal y ¡pum! Una moneda de platino. Sí. Bueno. Tenemos 30 monedas de oro y 2 de platino nosotros. Y el resto era lo de la tripulación, que se lo quedaron ellos. ¿Cómo lo griste? Manreles para todos lo de la tripulación. Ya. Pero si estamos abajo del barco, no lo estoy gritando. Ok. Wains, se me acaba de ocurrir algo. ¿A dónde apunta el reloj? Reviso el reloj. Reviso el reloj y tiene la nube así. Hace una tirada arcana. Mi enemigo mortal. ¿Qué? Empezás a apretar unos botones que tiene y de repente del metal que vos pensaste que era plano surge una pequeña brújula. Se levanta, se separa el metal del otro. Y de a poco las manecillas te van guiando. Te dan una dirección. Ok. ¿Qué dirección me da? Sería nor-oeste. Ahí va, gracias. Sí, bien, para allá. Claro, ¿qué sería? ¿3 de febrero? ¡Qué tirada! Okay. Kainan, esto es un objeto que tengo yo. Y que a lo mejor se me ocurre que podríamos sincronizar, aunque no estoy seguro del todo. Objetos de la Combines. Ok, pero no es como un objeto en sí. Pero... No importa. Meto la mano dentro de mi pequeño morral al lado. Entra, y mi mano entra hasta por acá, más o menos. Y saco, y ven que saco una hoja. Que parece una hoja de árbol simple. Pero la pongo sobre mi mano. Y notan que es cristalina. Es como si fuese de cristal o de algún material parecido. Y esta hoja, le digo, pongo así. Y le susurro.
Noroeste. Y la soplo, y la hoja se levanta sobre mi mano. Gira un montón de veces y queda apuntando al noroeste. Oh. ¿Y qué hago con eso? Podríamos sincronizarla con las agujas del reloj y que nos lleven al mismo lugar. Pero está apuntando al noroeste. O sea. Fue un buen intento, fue muy lindo, pero... No, pero el reloj, Amrel dice... Se quedaron en el barco. Exacto. Y pero... el reloj nos va a decir exactamente en qué momento tenemos que doblar, hacia dónde. Pero la idea es que la hoja también puede hacerlo. ¿Sí? ¿La hoja sabe que tenemos que salvar? No. No. Pero Amrel sí. ¿Amrel? No. Yo no. ¿Agarrando la hoja? Amrel no sabe. El reloj sabe. Pero es una buena idea. ¿Por qué no le enchufás unos cables a la hoja? Así como hiciste saltar el barco, fíjate si la hoja... ¿Qué es esto? Bueno, como la hoja ya mismo le enchufa cosas. Armando el reloj para no que... No es tan fácil, Manrel. ¿Querés que haga eso, Manrel? ¿Querés que vuelva a desarmar? No, no desarme el reloj para nada. Ah. Bueno, vamos a comer algo. Hoja. Será hasta la siguiente entonces. No, y la soplo y la hoja vuelve volando. Volvela a sacar. Era divertida. Y alguien quiere verla. Sí, tenerla por las dudas. Para que podamos volver después. Ok. La saco de nuevo al nube solitario. Y de nuevo, la hojita de cristal queda apuntando al nube solitaria. Y por más de que yo me mueva hacia cualquiera de los lados, la punta de la hoja siempre apunta hacia ese lugar. Es muy lindo. ¿De dónde lo sacaste? Ah, un regalo. ¿De quién? Y la guardo. ¿De quién? ¿De quién te gusta no llegar a escuchar? Es un regalo que me dieron hace mucho tiempo. ¿De quién? Me lo regalaron en Bakristán. ¿Quién? Pero, ey, ¿qué está pasando acá? Tenemos un barco roto. Ya sé, déjanos un ratito, Manrey. Quiero saber quién se lo dio. ¿Alguien también quiere saber? Mis papás me regalaron esta hoja. Oh. Para buscar un objetivo. Y me lo regalaron porque yo dirigía un ejército en Bakristán. Y entonces necesitaba tener una brújula. ¿Y cómo dijiste que se llamaban tus papás? Señor y señora Jagerflank. Ajá. Pero nombres, no apellidos. No dije cómo se apellidaban. Ah, okay, ¿no fuera Jagerflank era tu nombre de pila, no tu apellido? No, está mintiendo. Y cae en esa mano de mago y le empieza a picar en la cabecita. Mi nombre completo es Jagerfly Radonless. Mis papás son Radonless. Nadie se llama así. Vos te llamás Aquiles Manrel. Todos se pueden llamar como quieren. Bueno, ¿Puedo charlar esto con una cerveza? ¡Ay! ¡Qué agua! ¡Fiestas! Estoy llevándonos a una fiesta. Es que... Sí. Es que tampoco quiero hablar mucho con la gente que hay en la vuelta. O sea, hay ejército y si saben quién soy, seguramente me quieran... ¿Achurar? Bienvenido a la tripulación. Bien. Ahora se empieza a caminar por el puerto hacia la... Con ustedes va toda la tripulación, el barco queda solo. No es que lo vayan a robar y se vayan a ir en él. Vuelvo corriendo al barco y agarro a la bruja del abismo y la meto en el bolsito de Jagerfly. No quiero que quede la bruja del abismo ahí. Manrel se acerca a una de estas personas que está ahí, cerca de la taberna. Eso es nuestro barco. Te pasa unas monedas y el tipo va, se sienta ahí en la puerta del barco y se queda aquí. ¿Listo? Y ahí notan que todos los barcos tienen uno de estas personas. Ok. Entran en la taberna. Y parece un lugar dado de encuentro. Es de colores, todas las decoraciones, todas las mesas tienen manteles
con motivos de animales o de plantas de colores súper brillantes y raros, que no habían visto hace un montón. En una taberna, tal vez la taberna más rara que vieron fue Kaiden y Vines, Tiramurla de los Dragones, que era todo de motivos. Acá es todo un motivo más natural, más rarito, todo de colores, todo tiene un ambiente más, más amigable. Hay cosas de pesca, no hay armas por ningún lado, excepto ustedes, gatas que están allá, que claramente son piratas. Uno de ellos tiene tatuada la bandera que Marco, creo. La tiene tatuada en toda la espalda. Que era una bandera negra con un cráneo, con un martillo atrás. Y después hay otro ejército por allá que parece decir amor. Parece más de... Pero una música relajada, tranqui. Tal vez incluso caribeña, con una suerte de tamborcitos. Hay una guitarra que va re tranquila. Y toda esa música sale de una tarima donde están claros lugareños vestidos con sus polleras de hojas de palma, sus ojotas, alguna musculosa, o en cuero, o remeritas, y con muchos tatuajes. Y bueno. Se dirigen a una mesa por primera vez. Toda la tripulación. Ah. Me encanta la ilustración. Qué linda. Me costó encontrar una así. Se sienta en una mesa. En la mesa, en todas, hay un tazón de frutas ahí en el centro. Y bien se sienta. Manrey la agarra y comemos. En eso se acerca uno de estos pareños, que además de su hoja de palmas, tiene un colgado en el hombro. Repasado. Buenas. ¿Qué les puedo ayudar? ¿Qué quieren comer? ¿Qué quieren tomar? ¿Quieren hacer frutas? ¿Está todo bien? Gracias, señor. No hay problema. Acá no se dice gracias. ¿Qué se dice, señor? De corazón. De corazón. ¿Quieren café? No. Es muy caro. ¿Qué recomiendan? Uy, tenemos unas bebidas muy interesantes, sí. ¿Por qué no? Festejamos que estamos vivos, ¿no, tripulación? Todos se miran así entre esto. Y Arleana mira el al lado de Vines. Vines corre el pie por la En eso se va y trae unas botellas de colores y empieza a explicar. Esta es un derivado de coco con un pequeño tono floral de unas plantas que crecen acá en el río, dentro de la isla. Este es un poco más fuerte, está hecho de aceite de pescado y ron. No es para todos, lo consume más que nada los pescadores, pero te despierta. Y este te hace bailar y les pone un barlito al lado. El de coco. Yo miro sonrisas y espero por su elección. ¿Qué elegiría un verdadero navegante? El de los pescadores va a tomar. Igual. Y uno de coco. Nadie. ¿Alguno de ustedes va a tomar? Va, Kaiden va a tomar de coco. Sí. ¿Y Vines? No me gusta lo que dice, que me obliga a bailar. El primero era el de coco. Sí. Entonces también. Lleva el de barril. Ninguno de la tripulación eligió el de bailar. Todos tomaron el de coco, excepto sonrisas y ya, que agarraron el de pescador por alguna razón. Porque se hace con aceite de pescado. Pero bueno, de a poco le van sirviendo los tragos. Que notan que los tragos. Tal vez la única persona que reconoce es Jagger. Se sirven en jarras similares a la jarra de Manaru, el reino de los enanos.
no hay un vaso de trago, no, se sirve una jarra y tiene incluso la tapita que, para que no se pierda bueno. Nada. Y eso te recuerda mucho a esa celebración. De hecho, miro alrededor a ver si veo. ¿Hay un enano? ¿Hay un enano? Hay un enano. El enano está sentado afuera, tiene unas hojas de palma en su regazo, como todas las demás personas. Una sojota bien, bien gruesa. Y una barba larga, larga, enredada en trenzas, con flores. Y unas plumas. Parece que tiene como unos dreadlocks incluso ahí metidos entre la barba. Está tomando sol en una paz, rostro que jamás vi. Lleno de tatuajes, llenísimo. Levanto la jarra y le hago una seña. Como... y tomo. Bebe. Deberían de conocer los reinos del sur. Cosas como esto. A diario. Ay, Baggins, te gustaría muchísimo conocer las máquinas de esas personas. Jamás vi máquinas tan grandes. Tienen máquinas que parecen animales, pero que son completamente metálicas y manejan cosas increíbles. Incluso tienen núcleos de energía enormes. No usan velas. Utilizan cosas pegadas al techo con electricidad que iluminan. ¡Suena increíble! Sí. Vamos a la guerra. Bueno, después de la guerra vamos ahí. Okay. Sí, ¿por qué no? Y eso sí, jamás en mi vida he visto a alguien tomar tanto alcohol como en los reinos del sur. Todos beben. La bebida es dulce, seca, muy seca, casi hasta cremosa. Así. Los deja con un poquito de ganas de más. Excepto el de los pescadores. El de los pescadores con esas lo toma como si fuera el néctar de la vida. Pide otro. Pero Jagger no puede entender lo que está pasando. Es aceitoso. Te queda toda la boca impregnada con ese aceite. Que claramente sentís el gusto a pescado. Diego. Y te queda incluso en el paladar arriba y volvés a tomar otro trago del de coco y se queda todavía, queda medio manchado por el sabor a pescado. Lo que inmediatamente pasa es que te despertás como si nunca te hubieras despertado. De repente tenés un subidón de energía inmediato. Ok. Definitivamente necesitamos un par de botellas de estos. Pero no tienen el mejor gusto. Sonrisa se pide otro y después agarra uno de los de Pilar y se manda. Junto con él van otros. Se ponen a bailar siguiendo la música. Están todos festejando algo. Parece que el edificio entero está dedicado a esto. A esta actitud. Hay piratas que se levantan a festejar. Hay algunos de ejército que también lo hacen. Mientras tanto, el tipo de... que va sirviendo. Saluda a todos. Les agradecen todos. Él les corrige y todos le dicen. Y de a poco ustedes se van sintiendo un poco picados. Así que vayan a necesitar unas tiradas de constitución. Estas son salvación. Pero no tomé ni el del pescado ni el de bailar. ¿Tomaste el de coco? Tomé el de coco. De constitución. De salvación de constitución. Voy a quedar dormida arriba de la mesa. ¡Eh! ¡No me voy a quedar dormida arriba de la mesa! ¡Ay, no! ¡Yo saqué algo! ¡No! No salió la de Bachi. Ah, listo. Ahí está. Ahí quedó. Bien. Kayden y Jagger están ahí mirando sentados. Yeah. Se sienten levemente intoxicados. Tal vez, digamos, en las periferias de su visión se deshacen los detalles y el equilibrio los hace moverse. Tal vez al son de la música.
El resto de la tripulación, más o menos lo mismo. Manrel está ahí contento, Vidarlean está ahí relajada con el rostro no odiando. Bien, ¿no? Bien. Hey. Eduri y Vagis tienen la cara dentro del plato de. Y se la saco, pobrecito. Al plato de frutas, los dos están hacia. La quijada para un lado, los ojos de Vagis tipo dan vueltas. Ay, no. Encima está... los dos ojitos por acá. Eduri está más o menos igual. Y el resto de la gente sigue disfrutando, pasando el país. Total, que. Llega el atardecer, porque empiezan a prender antorchas. Ustedes llegaron re temprano acá. Y vienen tomando hace rato. Recibieron comida, ¿no? ¿Qué pidieron ustedes? ¿Con qué duramos acá? No, no, Vines. Perdón. Vines está tipo. Le pregunto si tienen un red carpet, ¿qué me sirve? Kaiden como que le toca el hombro a las dos personas que tiene al lado. No deberíamos ir yendo. Vamos a pedir una habitación acá. Ustedes van a ir a cosas. Bueno, sí, Jagger, podés llevar a Baggins. Agarrás a Baggins y está tipo. Groovy. Es como agarrar una. Por un sit. Se siente. Un pañuelo casi. No. Me paro. Gracias, Escuelita, por el rey. Oh, gracias, tu Escuelita. Ori, ori, ori. Gente hermosa. Agarro a Baggins con la mano y viendo que está todo groovy, lo que hago es abrir mi bolsito y dejarlo colgado en el bolsito, con las piernas hacia adentro. Sí. Pero con los bracitos y la cabeza hacia afuera. No, no, de nuevo. Despertarse con resaca dentro de un. De un coso así, no, no. De contención por segunda vez. Ay, no. Bien. Uy, se apaga la música. Bien, bien. Se levantan y salen del barco. Salen de barco con todo recuperado. Slots, vida, todo recuperado. ¡Vamos, jugo de coco! No solo eso, sino Ainz también, ¡Yay! Creo que, excepto Ainz, que bueno, es que sacó un 1 en la tirada de constitución, todos los demás salen descansados, relajados, cómodos en su cuerpo y en su ropa, limpios. En la puerta están. Hay dos personas que están ahí con clásico atuendo lugareño, lleno de tatuajes. Hay una mujer que tiene una mujerosa que viene los tatuajes, te llegan hasta por acá por el cuello. Otro lado hay un hombre que parece semielfo, que tiene las orejas casi Leons. ¿Los tatuajes se parecen al del elfo del Palacio de las Luces? Sí. ¡Oh! Kain se queda mirando con pocos escrúpulos esos tatuajes. No debería ser, pero bueno, ya se queda mirando los tatuajes. Te muestran, te notan ahí atentos, te muestran. Te explican un poco qué son. En general son tatuajes muy relacionados a la naturaleza, a la vida en el mar, al viento, a las plantas, al sol. Y a las nubes. Ok, definitivamente necesitamos encontrar dónde hacen esos. Sí, estaba pensando lo mismo. ¿Qué necesitan encontrar? ¿Dónde hacen esos tatuajes? Ah, te indican allá, te dice. Oh. Ay, le podríamos decir a toda la tripulación. Señala en la distancia. Un poco más alejado de todos los edificios del pueblo. Oye, lo veo. Ah. Ah. Unas pequeñas cabañas. Ah, porque de las cosas. Te señala allá. Hacemos todos los tatuajes. Genial. Excelente. Igual primero deberíamos hacer lo otro, ¿no? Sí, primero lo otro. Y cuando terminemos la misión,
¿Qué era lo otro? ¿Podemos tatuar una nube en la cabeza hoy? No creo que le guste, pero no se daría cuenta. Ay, qué malo que son. Ay, no puede hacer nada para que se despierte, se está perdiendo esto. Ok. Pongo la mano encima y aún curar heridas. De nivel 1, pura resaca. Los ojitos de Vayne lentamente se alinean. Vayne vuelve en sí. Sí. Bienvenido a la vida, amiguito. Dormiste perfecto, no te duele nada. Lo único raro es que estás dentro de un bolso de contención. Pero ya se está en un bolso de contención. Sí, no fue una buena experiencia. Pero te sentí. Intento bien hacer pie para salir y no puedo. Le pongo mi brazo donde tengo la armadura para que pueda apoyarse. Ahí va. Me apoyo y me trepo al hombro de. Estás relajado, ¿viste? Cuando te podés estirar todo el tiempo y te sentís comodito. Ay, qué bien. No recuerdo eso. ¡No! Bien. Entonces, soy una contractura caminante. Ahora el plan de ustedes es adentrarse en la isla a seguir la brújula. Sí. Sin dejar nada librado al azar. Sí. Claro que sí. Y con esto, vamos a cerrar hoy la sesión. No, me arrancamos tarde. 15 minutitos más, por favor. Creo que es un buen momento antes de adentrarse. ¡Qué malo! Bueno, qué locura. Fue una locura, esta sesión fue. Bueno, o sea, podría haber estado Lu dirigiendo todo lo que estaba haciendo. Pero estuvo re bueno, fue re distinto. Me lavo las manos de esa idea. Estuvo no bueno, creo. Estuvo re bueno la sesión. Desastres en el barco fue. Sí, sí, sí. Ese va a ser el nombre del capítulo, vamos a estar decidido. Desastres en el barco. Chicos, ¿qué están esperando de este capítulo? Desastres en el barco, listo, ya está. Ya lo sabemos. Muy bien. Estuvo muy bien. Muy divertido. Sí, fue todo muy divertido. Pensé que se moría. ¡Feli! Sí. Yo estaba tirando acá las salvaciones de muerte. De Manuel. Y le quedaba poco. ¡Oh, shit! ¿Llegaba a morir? Y Darlena se estaba hundiendo. Hoy fuimos justo cada uno el que tenía que ir. ¡Qué bien! Re bien pensado, Chris. Todos los usos super originales de tus hechizos. Sí, sí, muy lindo. Sí, 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 muy cool. Gracias, gracias. Sí, crecer plantas dentro del mar me pareció fantástico porque fue como. Hay algas, obvio. ¡Y sí! Ay, qué bien. ¿Qué te pareció, Lu, el castigo social que tuvo Vines? Afuera de Vines, digamos. Afuera de Vines, fue horrible. Pobrecito, sí. Pobrecito. Como, pero funciona. Súper. Sí. Tuvo gente que lo apoyó. Tuvo gente que dijo, ay, de una, dale. Sí. Yo creo que Edur le dice, vamos acá, Edur, y está adentro de un volcán, y Edur lo dice, sí, vamos adentro del volcán, Vayne. Ay. Videlia le intentó pegarle. Sí. Videlia le pegó. Vayne se escudó, que es otra cosa. No es que le pegó. Sí. Después dijo que iba a ser como una gelatina de Vayne si de verdad le pegaba, y fue como, bueno, está bien, no. Yo originalmente tiré todos los ataques. Y cuando dijo escudo, dije, ok. Vamos a dar un segundo para pensar a Vidarliana. Claro, estuvo bien eso, qué bien. ¿Podemos hablar un momento de la tirada de perros que me encajaron? ¿Cuál? El momento de rescate caballeroso. ¡De Frilly! Con Frilly colgándose de mi cuello. ¡Solo mancha! ¡Y la piscina en peligro! Ella aprovechando. Es que nadie le da pelota. Andate con tus cosas de condesa a otro lado. Y lo único que hizo algo fue Jagger. Y todo la ignora en el barco. Vos te la buscabas. Ahora bancatela. Eso sí. Pobre Jagger.
Lo mismo con Manrel, nadie le da pelota. ¡Ay, mi vida, Oriana! ¡Ay! Y bueno, ahí está. También. Sí, sí. Jagger es muy literal. Entonces, Jagger es el imán de los NPC. Algo que pasó con Jagger es que le tiraron toda esa información de lore súper profundo y después el barco saltó. Sí, así que seguramente se lo olvidó. Sí, 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 no, hay que explicártelo de nuevo, claramente. Sí, 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 necesito los apuntes. O sea, para Kaiden igual ya le debes un favor, así que... Sí. Sí, sí, sí. Ay, qué terrible. Bueno, estuvo ¿tanto? No, fue muy buena. Yo me divertí un montón. Sí, sí, sí. Sí, sí, estuvo re bien, estuvo re bien. Además, más allá de todo, el U viene queriendo hacer esto de que el barco salte hace mucho. Y hicimos un pequeño plan de cómo ella tenía que conseguir cosas para hacerlo. Y yo pensé que una vez que cuando las tenía todas, iba a instalar esto y lo iba a usar en un momento dramático. Tipos, están yendo a la invasión. Bueno, no, suerte que no lo hizo, porque si no... ¿Te imaginas? No, hay que testear, hay que testear. No, no. Ahí nos rematábamos todos. Muy correcto, muy correcto. Yo me imaginaba eso y dije, ah, listo, lo va a instalar y se va a guardar el secreto y no le va a decir a nadie. Ay. Pero, bueno, lo activó. Lo dijo al hombrito. Lo activó con toda, porque usó para activarlo... ¿Cómo se llama en Thunderwave en español? Hola Tronadora. Onda sí. Con no sé cuántos niveles de LOD le mandó, hizo, apretó a fondo. Muy bien. Sí, nivel 3. Sí, sí, sí. Es que era eso, okay. Bola de fuego, viste, y era. Bola de fuego tal vez hubiera sido peor, sí. Sí, yep. Muy divertido. Si no, el otro era curar herida a nivel 3 que tampoco pegaba. Reviviendo las gaviotas muertas de Kaiden. Claro. Bueno, ay, lo de las gaviotas muertas. Mira, Rian y Jagger comiendo la vida. Súper divertido. Y ya caían rostizadas del cielo. Era un regalo divino para mí. Claro, eran tus dioses. Y Kaiden se las iba juntando. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron hoy, todos los raids, todas las suscripciones, los sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Escuelita, por la suscripción de ayer. De bueno, sí. Gracias, qué grande. Y ahora vamos a ir al outro. Vamos a ver a quién hacemos raid para. Yeah. Chao, chi. Mañana nos vemos en el jardín. Yay, mañana.